Chicos, ya 5 minutos. Hola, 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 ¿qué tal, amigos? Casi me agarras en offside, ¿eh? Hola, amigos, bienvenidos. Ya, no sé, ya perdí la cuenta. Creo que es el noveno programa de Tres al Frente. En minutos van a conocer la verdadera historia de lo que pasó entre Caruso Lombardi y el Turco Asad. Preparen la sube porque hay mucho, mucho para charlar. Les voy a contar qué está pasando en San Lorenzo porque ¿alguna vez ustedes perdieron los papeles de su casa? Seguro la respuesta obvia es no. Es lo último que tenés que perder en tu vida. Pero en San Lorenzo pasó. Perdieron las escrituras de Avenida La Plata. También vamos a hablar de algunas promesas incumplidas. Van pasando el tiempo. Vamos a hablar de lo que se viene este fin de semana, donde tenemos muchos partidos. Boca Estudiantes, por ejemplo, es una final. Así que quiero, sin más dilaciones, presentar a mi compañero, que viene más o menos cuando quiere. No, tenés, lo vamos a ofrecer. Lo están cagando. Es más, les quiero contar algo que ustedes no están viendo. Lo están cagando a pedo a Caruso Lombardi. Y me parece muy bien, porque se lo merece. Ya tiene la segunda amarilla. Ya acumula 2 medias faltas. Saludo primero a nuestro invitado, Hernán, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Musu, querido? Gracias por la invitación. Bueno, feliz de estar acá. Bienvenido, Caruso. Llega cuando quieras, ¿eh? No, gracias por invitarme, Musu. La verdad que es un placer que me haces invitado. Me gusta el programa y la verdad que los veo muy seguido y me copa. ¿No conseguiste canje de taxi? ¿Qué pasó? No, ¿sabés qué quilombo es el Lollapalooza, Dios mío? ¿Estás arreglado igual, Caruso? ¿Pasaste por el peluquero? No, tenés que pasar por el helicóptero porque es imposible. Pero pasar. ¿Fuiste al peluquero, Caruso? ¿Estás arreglado? ¿Estás medio metrosexual? Hoy es viernes. ¡Ah! ¡Hoy se sale! Sábado y domingo, ¡eh! Yeah. Escucha, vos porque tenés la barbita, yo no, yo estoy ahí. ¿De acá a dónde vas, Caruso? No, ningún lado. Yo a lo sumo voy a comer con mis hijos, los dos chicos. Sí. El más grande y el mediano muchas veces suelen ir a comer. Me estás chamullando un poquito. Tengo el más chico se me lesionó, tuvo un esguince de tobillo, el más chico. ¿Y el que dijiste vos? A Gonzalo. No, fue a jugar la pelota hoy y se lesionó, lo tuve que llevar a la clínica. Bueno, esperemos que esté bien, amigo. Saludamos también del otro lado a quien escucha atentamente, Carrafielo, colega, amigo, que me dijeron que tenés una bomba. ¿Estás armado? El otro día tiraste fuerte, así que dejaste alta la vara. Hola, Musito querido. Abrazo para Caruso, abrazo para el enorme Fútbol y Menudencias. Extraordinario siempre, amigo. Gracias. Tengo una bomba porque Carusito después se pone meloso, empieza que no son bombas. Él las califica. Él dice que es explosiva, cuál es una molotov, cuál es una nuclear. Vamos a hablar, Musu, y te voy a dejar apenas un adelanto del tema Di María Central. Yo les conté aquí, creo en el primer programa o el segundo, lo que hace un tiempo habíamos adelantado, que Di María había decidido jugar en Central. La ciudad de Rosario hoy vive otra historia. Y voy a hablarles de eso, de la cabeza de Di María, de cómo juega en esta historia su familia y de qué piensan en Central a esta hora. Es terrible lo que me estás diciendo porque estás jugando con la ilusión de la mitad de Rosario. Voy leyendo un poquito acá el chat, los voy saludando. Darío, Juan Pablo, Ringo, José Esteves, Alan, M. Caliza. Acá me saluda también Andrés. Hay gente que entendió. River Plate DM entendió la referencia que hice antes. Valentino, Juan Pablo, bueno, acá mucha gente también habla de la pollera del colega Caruso, pero bueno, ya nos vamos a ir metiendo. Les pido que den me gusta, que revienten el botón de me gusta, que compartan con sus amigos, que se suscriban, que tenemos muchos, muchos temas para hablar. Y tenemos acá también a nuestro invitado, Hernán, que acaban de ser campeones. Acabamos, sí. ¿Zafaron? Zafamos, estuve en Córdoba. Había clima caliente antes de que River lo empate, en realidad, estaba bastante calentito todo, por suerte para nosotros. Terminó todo bien, campeones, y hoy todo disfrute. Fue fuerte cuando empezaron a cantar, poné a los pibes. La sí. Y justo de Michelis ahí. Entra de Cherry. Es automático. Sí. Justo de Michelis ahí, lo llama. Ahí en ese momento mete a Aliendro, no, Aliendro no. Mete a Echeverry y... La gente, a Villagra. La gente quería que lo meta Mastantuono, en realidad. Yo te puedo decir una cosa, la verdad. No tenían un delantero. Sí. Escucha, entró
Simón, de 4. Entró Gómez, Díaz, de 3. Entró bien, Villagra, Simón. Está bien. Entró bien. Entró Villagra y entró Aliendro. Un equipo que iba perdiendo y entraron todos defensores. Pero para Simón. Escucha, y el último cambio. Pero Simón cambia el partido. El último cambio. Cambia el partido. Espera. Pero yo te hablo después de Simón. A Simón, la verdad, lo pusieron como haciendo una pirinola, a ver si salía o no salía. Porque Simón hace 10 años que no jugaba. Pero sacaste un central y pusiste un volante a jugar de 4. Sacó un central y puso a Simón de 4 porque es el invento que hicieron con Simón hace un montón de tiempo para ponerlo ahí. Pero yo te digo una cosa. River Plate, que no tenga un delantero en el banco suplente. River Plate, que saca a Colidio y entra a Liendro, hizo el gol de casualidad afuera del área, la rompió el arco en un ángulo. Estamos hablando de River Plate, ¿eh? Y hablan todo como diciendo, che, qué bien, el acierto. ¿Cuál es el acierto? ¿No tener un delantero en el banco? No. Hacer 5 cambios de los 5, 4 son defensores y uno que es Echeverry, que es un enganche. Entonces, dejémonos joder. Vamos a criticar las cosas fácil, lógicas. Yo creo que estás haciendo, Caruso. No soy fácil. Pará, yo digo las cosas. A mí que me importa. Que gane 14 títulos. A mí me importa. River. Presentable parando el equipo. Pero pará. No, ¿qué me importa? ¿Qué me importa Martín? A mí ahora no estamos hablando de Martínez. ¿Qué me importa, Martín? Yo lo que te digo, River no tenía un delantero en el banco. River hizo 4 tipos en el medio de la cancha, metieron. De medio igual, para atrás. River, Caruso, sacó un delantero y puso un volante y terminó ganando. Bueno, pero pará, Caruso. No empezamos. Habla la realidad que nadie lo empecemos habló. Empecemos de cero, Caruso. ya me hicieron calentar el encima, tengo que aguantarme. Agarrá Fielo, que dice, no, porque Vanega, 2 partidos le dieron a Vanega. Y Bacatevez, una risa. El fútbol argentino es una joda, viejo. Caruso, ni se entiende de qué estás hablando ahora. Nada, de Vanega. Es el tío borracho. Es el tío borracho. Hizo calentar. Pero vayamos a la base, porque todo esto que vos venís hablando viene de algo. Y ese algo es el extraño armado del equipo de Michelis, que creo que una vez más cae en la trampa de poner a los referentes, no sé si por miedo a que pase algo, porque lo pone a Graneviter de 5 solo, que no venía jugando. Lo pone a Casco, que pareciera ser que ya pasaron sus mejores días. Y después pone todos mediocampistas ofensivos y un 9. Sí, que tampoco es verdad que tiene otro 9 para poner. Lo de Casco fue raro. Y cualquier cosa. Sí, lo de Diego, todo invento. Sí, la gente de River tiene algo, viste, idílico con, por ejemplo, Boselli de 4, ¿no? Y muchos partidos no anda, vos. Lo marcó bien a Campaz una vez y quedó. Una sola vez le salió. Sí, pero Campaz no juega en todos los equipos. Claro, juega en la banca central. Estudiante no tiene a alguien específico para marcar. Lo pusieron para marcar a C3, claro, que lo mandaron del otro lado y le hace el gol por ahí. Y ahí te das cuenta, como en un detalle, un técnico quizás más experimentado como Domínguez le empieza ganando el partido. Aún así, un Domínguez que después, en eso sí quiero que intervenga Caruso, Domínguez se caga en el segundo tiempo un poquito. Estudiantes, ¿eh? Claro. Y los cambios de Domínguez son irreproducibles. Malísimos. Siempre los partidos grandes se caga Domínguez. Sacás a Sopere para poner a Krupski. Siempre en los clásicos, que no gana ni uno. Y en los partidos grandes, Eduardo Domínguez le falta algo que a Caruso le molesta que yo diga. Le falta sangre, no contagia, no transmite, está con esa pajarera que tiene en la cabeza rara, parada a un costado. Pero lo estético no tiene nada que ver. Carra es como un asesor de belleza de fútbol. Yo creo que su sueño era ser la jaula de la moda. Cosas normales. ¿Cómo se vistió Domínguez? ¿Pero qué importa? Porque sabes que veo que a De Michelis le buscan. Pero no tuvo 9. Carra, si me hace ganar, que venga. Carra, si me hace ganar, que venga disfrazado de poronga. No me importa. Es lo que yo dije. Enorme, no gigante. Interesa, ¿qué me importa la barba de Domínguez? Lo que me importa es que sacan Sopere para poner Krupski. Perdóname, a mí no me interesa la pinta del técnico. A mí me interesa el armado. El armado de River el primer tiempo no se pudo entender nunca porque no condice con los jugadores que tenía. Terminó jugando con el equipo titular que tenía que haber sido. Aliendro adentro con Villagra, un doble 5 así. Por izquierda Barco, por derecha Nacho Fernández y arriba Colidio, o Solari y Borja. Un equipo normal, tablo yo, un equipo normal. Nah, y te digo más, River termina ganando porque Falcón Pérez no le cobra un terrible full a C3, apenas faltando 2 minutos antes del gol de Aliendro.
Me gustaría que busquen esa imagen. Un codazo, estás reclamando. La tengo. Tira el centro, se trae. Vino el rebote. La agarra otra vez el jugador Estudiante. Le hacen un terrible full, pero terrible. Fue abajo y lo agarraron. La doble full. Y termina en gol de Aliendro. Eso nadie lo dijo. Entonces, está bien, fue una casualidad y que Aliendro metió un gol impresionante. O sea, no le quito mérito. Me están pidiendo eso. Me siento mal. Me están pidiendo que. Para Carrá, porque me. Andá al baño y volvé. Andá al baño y volvé. Me están pidiendo que le subamos. Hoy vinieron los dos descontrolados. Me están pidiendo que le suba el volumen a Carrá, porque yo lo escucho, pero la gente no lo está escuchando bien. Fíjate el micrófono, amigo. Creo que lo único que escuchó la gente de vos es la pajarera de Domínguez. Hasta ahí llegaron. Sí, yo, mira, yo me siento mal, Musito. Me iría, la verdad, en esto. Estamos criticando a De Michelis, que ganó tres títulos. A mí no me importa. Se puede equivocar en un cambio. Dale, con la moto. No, pero el armado. Se puede equivocar en un cambio. El armado inicial de Michelis es. Si vos decís que está bien armado el equipo, sí, bueno, para vos estuvo bien armado. Te felicito, para vos. Para mí estuvo horrible. Ya está, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tengo que coincidir tiene con vos? Tiene tanto timing, tiene tanto sí, timing. Oh, que regala un tiempo. Oh, le dice a Estudiantes. Te está haciendo enojar, Caruso. Te está haciendo enojar. Ganame. Con timing. Mami, termina la tres títulos, uno solo. Uno solo. Los dos partidos, eso y de vuelta, es una copa de leche. No. Eso de que. A Gallardo se lo cuentan, ¿eh? A Gallardo lo mismo. Para mí esos campeonatos no existen. Muchachos. Para mí sirve cuando salió campeón. Volvamos al partido. No, pues yo me salvo del descenso. Volvamos. Yo festejo mucho mejor. Volvamos. Che, pueden parar de tirar indirectas entre ustedes dos, muchachos, por favor. Me van a volver loco. Tendría que estar en Buenos Aires hasta ahora para pedirle que se saque la remera y cagarnos a trompadas. Pero cabes. Y viajá. Dejá de estar ahí rajándote la bola. Si se van a cagar a trompadas, que sean cámaras, así nos viralizamos. En lugar de tener que trabajar, que le acortamos el proceso. Pero bueno, volviendo al partido, más allá de esto, De Michelis venía de ser silbado en el último partido. A ver, si nos ponemos estrictos en los resultados, está invicto. Sí. Está primero. No perdió nunca un clásico. ¿Por qué el hincha de River lo sigue viendo de reojo? De Michelis no pudo revertir todavía la que se mandó cuando se reunió con los periodistas y terminó diciendo cosas que no debió decir. Delante de gente que no debió decirlo, bueno, dijo un montón de barbaridades. Pero en la interna, ¿ustedes saben quién fue el que habló? Es muy difícil saberlo porque fueron tipo tres reuniones y hay como 15 periodistas. Mirá, ¿hay algún candidato? Sí, hay algún candidato. Sí, sí. Yo sé los que seguro no fueron, ¿eh? Seguro que no fueron, algunos. Seguro. Mira, déjame que diga algo. Yo tengo los que seguro no fueron: Cortés, Gil Navarro. No, esos no. Seguro porque gastan las rodillas en todos lados. Así que seguro. Ah. Descartémoslo. No, Cortés no fue, tenía la boca ocupada, Cortés. Mirá, saquémoslo. Yo laburo con el Tano Santarciero, el otro día charlábamos, y agradecemos a Dios que él no haya sido invitado a ninguna de esas reuniones, porque le hubieran echado la culpa a él. De verdad, él no fue, obviamente no estuvo en esas reuniones, pero si él hubiera estado, le hubieran echado la culpa a él. Fue un periodista de radio y que cubre River, partidario. Bueno, y lo que... Pero estás preguntando mucho acá en el chat por las Supercopa pendientes que hay con Boca, que serían dos. No. Ayer hablamos con Patañán. Patañán nos confirmó que por lo menos la Internacional con Talleres no se juega. ¿Y las dos con Boca? Tampoco. No, creo que tampoco. No le preguntamos por esa, pero la Internacional se armó solo para que la juegue Boca y Racing. Porque es que acá estamos hablando de tres posibles finales que River podría jugar, dos con Boca y una con Talleres, que probablemente no se juegue ninguna, y está algo instalado de que le quieren quitar las finales a River por el temor de que alcance a Boca claro, en esa tabla de títulos, contabilizando lo amateur. Claro, en realidad River está arriba de Boca, Está arriba de Boca. Sí. ¿A usted le parece bien esos partidos? La verdad, en serio le digo. Lo que pasa es que bajémonos a joder. Pero lo que pasa, Caruso, esos partidos para sacar campeón por un partido. Pero Caruso, si lo que pasa. Por un campeonato. Sí. Caruso, con todos esos lo que pasa. Saca plata, lo que pasa, Caruso, es que a algunos se los dan. Claro. Racing jugó un montón de finales. Claro. Y a otros se los postergan. Todo regalo. Bueno, ahora hagamos una cosa. Pero tiene que ser igual para todos. Llamemos a la Liga Italiana y digámosle que no se juega la Supercopa Italiana, que la juega el campeón de la Copa Italia y el campeón de la Liga. No, llamemos a Inglaterra. A mí no me importa Europa. Yo vivo en Argentina. A mí no me importa. A mí no me importa los demás países. Tienen todos
Tienes todo su poco de razón. Lo que pasa acá es que hay demasiado. Acá llegó a haber tres finales. Sí. En eso tiene razón, Caruso. No puede haber tres finales a un partido. En todo el mundo lo que hay es una Supercopa que en teoría consagra al campeón del año. A mí no me parece mal que haya una, porque aparte. A ver, Caruso, esto es para hacer plata. Estamos de acuerdo, ¿no? Más bien. Que no es. Sí. Y ustedes, por ejemplo, los técnicos, los jugadores, quieren ganar mucha plata. Y como quieren ganar mucha plata, hay que recaudar. No me parece mal que haya más partidos. Claramente no es una cuestión deportiva la Supercopa. La Supercopa para hacer guita, que si quieren después vamos a hablar que hay un verdadero escándalo porque se transmitió por Star Plus. Sí. No se pudo ver, se cortó todo el tiempo. Insoportable. Y la decisión de la AFA fue que ESPN no vuelva a transmitir la Supercopa. Le quitó los derechos, rescindió el contrato. Esto igual va a ir a un juicio. Porque según ESPN no puede hacer esto la AFA. Y bueno, la justicia será la que determine cuál es el resultado. No sé si ustedes se llegaron a enterar desde la cancha, pero la transmisión fue realmente tortuosa. No, nos enteramos porque el stream del Tano, con el que estábamos laburando juntos, tuvo vistas increíbles. Y era mucha gente que no podía verlo en tele y se volcó a YouTube. Porque tampoco andaba Fútbol Libre o las plataformas. Entonces, no había forma de enterarse. Es rarísimo. No, se está hablando hasta de un posible sabotaje. Mucha gente no lo sabe. Pero la realidad es que está pasando algo que hay paros de empleados rotativos en todos los canales, de aire, del Estado, privados. Entonces, por eso también es que se ven tantos problemas, micrófonos que quedan prendidos. Hoy veía en América, dejaron un micrófono prendido y un periodista decía que Victoria Villarroel era una hija de... Y esto está pasando porque no hay arreglo con los empleados de la tele. Más allá de esto, en un futuro no muy lejano puede ser que el fútbol no vaya más por ESPN. Y tampoco por TNT, porque el contrato vence en 2027 y ahí aparece Apple TV. Pero bueno, nos fuimos por las ramas. Tenemos palabras de Brito, que el tipo, después de ser campeón, igual que hace 3 meses, volvió a criticar públicamente a la AFA. A ver. No, yo soy de los que cree que todos los problemas del fútbol, que los hay claramente, tenemos que resolverlos internamente dentro del fútbol. Entonces, no hay que permitir que quede afuera el fútbol, quiera meterse, porque eso, las experiencias que tenemos en Argentina no han sido buenas, en múltiples gobiernos. Sí creo que tenemos una agenda de muchos temas para resolver y tenemos que trabajar en ese aspecto. Lo dije muchas veces y lo sigo diciendo, este modelo de campeonato no es el que a mí me gusta. Creo que tenemos que tener un campeonato de 20 equipos, con apertura y clausura, o un campeonato único. Creo que son las dos discusiones para tener. Tenemos que recuperar la soberanía de la liga, que eso nos pertenecía a los clubes de primera división del fútbol argentino, y no sé por qué está intervenido hace ya más de un año, y tenemos que unirnos todos para no permitir que de afuera se nos quieran meter. ¿Intervenido por qué? Yo creo que eso es un poco la... ¿Por AFA? Creo que la justicia, no sé bien, pero no existe más la liga. Antes nos juntábamos todos los clubes de primera división y un día, hoy no tiene presidente, no sé si está intervenida judicialmente, intervenida por la AFA. La verdad que desconozco el proceso como es, pero creo que era algo en el cual me tocó participar como vicepresidente durante 3 años, y la verdad que era algo muy bueno, que creo que salieron cosas muy buenas cuando existía esa liga, que creo que es algo que debemos recuperar, en el formato que sea. Antes había un CEO presidente, elijámoslo internamente entre los clubes de primera división, la forma la debemos elegir democráticamente. Pero yo considero que la liga es algo que debemos recuperar en el fútbol argentino. Lo que siento es que, y alguna vez lo dije, es que los árbitros siempre se pueden equivocar, de hecho son humanos, se equivocan. Lo que me parece que a veces está mal en el fútbol argentino, es inclusive muy injusto para los árbitros, es creer que cada vez que se equivoca un árbitro hay una mano negra. Te digo, eso es muy malo para todos, es muy malo para el hincha que va a la cancha, y en las pocas cosas que cree hoy en este mundo es en el fútbol, que empiece ya a descreer de eso. Inclusive, principalmente, también es muy injusto por los árbitros. La verdad, muy, muy fuerte. Él ya había tenido unas palabras así en TIC a finales del año pasado, principios de este, ya estoy perdido. Y voy a decir lo mismo primero que dije en ese momento. Díganme mamadera, lo que quieran. Lo banco a muerte a Brito en esta. Hay que tener huevos. Está bien que River tiene otro estatus, que tiene un equipazo, que quizás es más fácil, pero valoro esto de Brito. Me encantaría que Riquelme diga algo así. Imagínate Boca y River plantándole bandera a la AFA. Ahí no jodes más. Y ni hablar si se juntan los 5 grandes, y ni hablar si de una vez por todas hubiera, por ejemplo, los 28 presidentes de primera,
diciendo, che, pará, hay cosas que tienen que cambiar. Es muy, muy fuerte que hable de la intervención de la liga, porque es verdad, la liga profesional se manejaba a sí misma. La liga no tenía a la AFA como la encargada de manejar el fútbol. La AFA se ocupaba de la selección nacional y se ocupaba de todas las divisiones de la B para abajo. La primera era independiente de la AFA. Estuvo Tinelli, hizo un desastre absoluto, cuentas que no cerraban. Apareció la justicia, que la intervino y dijo que hasta que se resuelva esta situación, la iba a volver a manejar la AFA. Y es como estamos ahora. Está en un gris donde maneja absolutamente todo Tapia o todo Gino, como lo quieran llamar ustedes. Pero acá lo importante, también, ¿sabés qué es valorable de Brito? Que pide apertura y clausura. Y eso no le conviene a él. Y esto es importante, porque los dirigentes en general solo tiran agua para su molino. Y la realidad es que a River le conviene el formato de torneo largo, porque lo va a ganar siempre River o Boca. El apertura o clausura, ahí te puede aparecer cualquiera. Puede aparecer Central, puede aparecer Platense, puede aparecer el equipo que se te ocurra del interior. Entonces es muy valorable esto, que defienda a los 20 equipos, porque está haciendo, seguramente tendrá su interés personal, no estoy diciendo que no. Pero, insisto, para mí es importante que alguien diga esto, porque son las cosas que decimos nosotros en nuestros canales de YouTube, que decimos acá. ¿Cómo lo viste, Hernán? A mí me sorprende porque Brito tiene muy buena relación con Tapia. Muy buena relación. Y Brito ya en otros años ha tenido una entrevista con Pazman, tuvo también... Esta fue con Pazman también, creo. Tuvo. Que va y viene con el tema AFA. A mí, yo no estoy tan convencido de que todo lo que dijo... lo piense así como lo dijo. Estaba suelto, es campeón. Yo no creo que River vaya casi tan firme contra la AFA. No creo que romper con la AFA, pero no es habitual esto. ¿Y por qué no fue a la final, Tapia, a entregar la copa como fue en un montón de lugares, hasta fuera del fútbol femenino? Y acá ni apareció. No, pero no. Nosotros hicimos videos en nuestro canal. Tapia no fue a casi ninguna entrega de premios de River. A casi ninguna, ¿eh? Por eso te digo, porque tiene miedo que lo sirve todo en la cancha. Sí, tiene miedo que lo puteen todo. Obvio. Bueno, que no sea más presidente. Lo putean igual. Claro, no, a la de Boca no falta nunca, ¿eh? A la de Boca campeón va con una sonrisa. Recordá el Newell San Lorenzo, que toda la cancha al unísono lo puteaba. Después del full de Barairo que no cobra. Iván Tapia ese día estaba en el banco de San Lorenzo y no entró, ¿eh? Yo no sé si Insúa se avivó y dijo... No, bueno, no lo pone nunca. No lo pone nunca. No, pero no está nunca. Quiero contar algo, Musu. Quiero contar algo. Dale, decime. Sí. Esto, y tiene que ver con lo de AFA. El lunes, en la famosa reunión con los dirigentes, yo pregunté, porque mirá, le bajaron línea a Banfield, le bajaron línea Independiente. A Astor, el presidente de Newell's, delante de otros presidentes, Tapia le dijo, seguí hablando con Macri, que vas bien, ¿eh? Irónicamente, y después tengo para contar más de esa historia. Y yo pregunté, che, pero River le pega cachetadas de vez en cuando a Tapia. Con River no se mete, me dijo. Es tan poderoso, es tan grande, tiene tanto plantel y tanta estructura que Tapia contra ese gigante no va. Por eso vemos un Brito casi sin remera, desnudo peleándole a Tapia. Pero mirá que el primer año de gestión de Brito, ayúdame Hernán, vos seguro tenés mejor memoria que yo, no la pasó tan bien River. No. Después ahí Brito declara, si fueran las elecciones ahora yo votaría a Tapia. Es como se acercan y la cosa cambia el año pasado. Pero el último año de Gallardo, que fue el primero de Brito, no tuvieron tan bien con esto. De hecho el primer año de Brito... A River lo hacen jugar partidos raros con un montón de convocados a selección, que era el momento que no se cambió, la fecha FIFA se jugaba igual, y River tenía convocados de selección chilena, selección uruguaya, selección argentina, y Brito no decía nada, Y en ese año lo perjudicaron un montón con los arbitrajes. Está el tema de las finales también. Hay un montón de cuestiones que River tiene que pelear. Ahora, el mundo River escucha estas declaraciones que son muy fuertes. Sí. Porque está hablando de que el fútbol está intervenido por Tapia. No lo menciona, pero está diciendo eso. Y le está diciendo a Tapia, soltá la liga. ¿Hay temor de que esto, de que pueda haber un pase de factura? La gente de River ya está en contra de Tapia y de la AFA siempre. No puede River. Pero se la ven venir ahora. ¿Vos, el fin de semana, van a preocupados a la cancha?
La verdad es que los de River y los de Boca no nos podemos quejar tanto con el tema de arbitraje, fuera de juego. Hay otros peores. Hay otros peores, pero... Muy bien, pero a River sí, en comparación a lo que es con Boca, Boca este campeonato, en todos los partidos le debieron echar un jugador, en todos, ¿eh? Sí. Advíncula, Valentini, me estoy olvidando. Medina, Paul Fernández con Defensa y Justicia, sí. En todos los partidos uno cuando iba 0-0 o 1-0, no, iba empatando o perdiendo, siempre. Y vos decís, sí, bueno, hay VAR. River tiene eso, que, bueno, Beligoy, que también. Sí, es de Boca. Y bueno, son muchos. Hay varios que son de Boca. Varios. Torricino, Brito, lo que habló de los árbitros, sí. Que la gente dijo que desconfía, que pobres, que qué sé yo. Pobres no. Porque están haciendo todas esas cosas, ¿entendés? Están haciendo todas estas cosas. Claro. Y Brito está diciendo, no, pero los árbitros, los árbitros saben lo que van a hacer. Entonces dice, no, pero nosotros desconfiamos porque ya sabemos nosotros antemano lo que va a pasar. No es que vos decís, me sorprendió, este partido me sorprendió. No me sorprende nada. Cada vez que decimos o hablamos de alguno, o de jueces de línea, o de VAR, siempre aparece algo raro. Entonces no es que, Brito, nosotros pensamos mal de ellos. Ya venimos mal predispuestos y encima lo corroboramos después. No, pero yo creo que fue políticamente correcto que... Y aparte, a veces hay algo que a mí, una frase que a mí me gusta mucho, que es elegir las batallas. Yo creo que Brito habrá dicho, no me voy a meter en el chiquitaje de pelearme con los árbitros. Le voy a tirar directamente al capo. Entonces, ¿para qué le iba a decir, para qué se iba a quejar de los arbitrajes si ya le está pegando Tapia, que es el que engloba absolutamente todo? Para mí tiene mucho valor estas declaraciones porque son lo que pensamos nosotros y el dirigente tiene que reflejar lo que pensamos nosotros. Yo no conozco a nadie contento con este formato de 28 equipos, ninguno. Con Copa de la Liga, que no se entiende. ¿Vos hablás en off con él, con muchos? Ninguno no le gusta quiere. A nadie. A nadie. Se aburre. A nadie. A nadie le gusta. Es un formato extraño. Acaba de ganar Riestra 1-0 Independiente. Parece que era... La veíamos... Se veía venir esta victoria, más allá de que jugó mal. Yo pude ver un poquito el primer tiempo. Hablé con gente de Riestra hoy a la mañana. Y me preguntaron, me decían, ¿qué te parece Independiente? Para mí lo va a sentir mucho a Marcone, le dije. Porque Marcone para mí es jugador fundamental hoy. En Independiente... Era fundamental para mi barco. Fíjate que termina jugando Neves de 5. Y se lesionó. Bueno, sí. Tuvo que salir. Y termina con Mancuello de un lado. Le damos la bienvenida. Y porque... a la derecha. Y sí. No tenía nadie para marcar en medio de la cancha. Entonces, un equipo como Riestra, que corre y mete y muerde, y más en su cancha, te va a complicar igual el partido solamente. Se enamoró de la salida. Tevez, ya lo vamos a ir profundizando, se enamoró de la línea de 5 también. Basta de 5 defensores y 2 mediocampistas. ¿Qué es esto? Riestra jugando línea de 4. Por eso, pero... Sí. Musu, Independiente que hace 2 fechas era puntero. Sí. Si se dan algunos resultados puede quedar séptimo. Terrible. Tiene está muy pareja esa zona. 18 River, Talleres, Argentinos, Independiente. 18 tiene Vélez, por diferencia también. Instituto tiene 17 y Barracas tiene 16. Ojo la arremetida. Por eso, es un buen momento para que Barracas suba. Che... Independiente o Tevez se va a bancar otro campeonato sin clasificar? No, yo creo que si Tevez no clasifica se va, sobre todo por la situación tensa que tiene con la AFA. Le quiero responder algo acá, Isaac Castet dice, Musso se queja de Azaro que no le pega a Boca y River le reda. Sí, Azaro se tropieza el Coca-Colero en la cancha de River y te hace un informe. Y él es muy suave cuando habla de River. Dije que el planteo de Micheli fue horrible. Dije que es una locura que haya puesto solo a Craneviter de 5. Que es una locura que haya jugado Casco. ¿Qué más querés que diga? Ahora, Brito tuvo una declaración sumamente acertada y la voy a destacar. Como lo hice cuando lo dijo Verón, que dijo más o menos lo mismo. Y si Riquelme alguna vez tiene el valor de enfrentar a Tapia, diré lo mismo. Ahora, me encantaría escucharlo, porque generalmente cuando habla no toca estos temas. Pero si Riquelme sale y dice, tendremos que volver a torneo de 20 equipos, muy bien, Román, lo diré. ¿Qué querés que diga? ¿Que está mal Brito cuando dijo lo que todos pensamos? Aparte, ¿hay alguien que esté en contra de las declaraciones? Les pregunto en serio, pongan sí o no en el chat. ¿Hay alguien que esté en contra de las declaraciones de Brito? Porque es lo más coherente que escuché en el año. Como cuando Verón dijo lo mismo, basta de 28 equipos. Están diciendo lo que nosotros pedíamos. Saludo porque se sumó mucha gente de golpe. Imagino que vendrán de ver a Independiente
con Riestra. Bueno, Tevez viene de un punto de 9. Un punto sí. de 9. Está pagando sí. Un poquito eso, cara. A cambio le dieron dos partidos, ¿no? Porque si no, si hubieran sido como quieren ellos, y sí. con la amistad que tienen con el Tribunal de Disciplina, le metían 10 pesos. Se terminó la amistad de Tevez sí. con Tapia, me dijeron, ¿eh? Sí. Se terminó. No, eso no tengo duda, eso no tengo duda. Se siente, Tapia se siente, me dijeron hoy, porque fue la palabra que mencionó en la reunión del lunes del Comité Ejecutivo. A los que me traicionan, el tiempo les dirá. Esta fue una de las frases que utilizó y apuntó contra Independiente y contra Tevez. Es más, siente que Independiente y San Lorenzo, escuchen esto, Musu, que es información, Independiente y San Lorenzo, que tienen muchos problemas económicos, dijo que el próximo mercado de pases nadie se salva del fair play financiero, que ya salvó a algunos grandes en algún momento y se les terminó la soga. Y apuntó a San Lorenzo Independiente, dijo, el que no tenga resuelto juicios, deudas, salarios con los jugadores y con los organismos, el que no tenga al día eso no va a incorporar. Fue muy claro en esto Tapia y me cuentan que le apuntó a Independiente exclusivamente y a San Lorenzo. Está bien. Y a Rosario Central le refinanció la deuda, lo salvó. Esto dicho por el presidente. Sí, a Central Córdoba también. No fue Tapia, No Tobillino, Tapia, lo mismo. Tobillino, lo mismo. Bueno, ayudó Tobillino el gobierno, sí, de Massa, ya lo contó. Massa. No digo que esté mal, ahora lo que digo, no, misma vara. Porque en un momento. Dijo lo que pasó, Dijo misma lo que vara. Viene. Misma vara, porque es muy fácil. ¿Sabés qué va a pasar? ¿Barracas va a tener que cumplir el fair play financiero? Ah, no, por supuesto que no. ¿Quién va a controlar? No necesitamos cosa que no va. Bueno, Riestra. Riestra no tiene una cancha para 500. Riestra tiene una cancha que no debe llegar a 2.000 personas y no la puede llenar. Riestra no tiene hinchas. La pileta sí la llena. No tiene socios. ¿Cómo se financia Riestra? ¿Cómo arma un equipo? ¿Cómo le paga Herrera? ¿Cómo le pagas a Celis un contrato para que esté en presión? Garpa todo. ¿Cómo se financia? ¿Pero de dónde sale la plata? Claro. Y porque es una sociedad anónima, seguro. Ah, bueno. Es una empresa. Pero no es que está prohibido. Es una empresa. Claro. Y después, ¿cómo? Claro que está prohibido. Y después está contento y ve los tweets. Siguen los clubes de pie. No a la SAD. No a esto. Los que están bien son los clubes que están bancados de esa manera. Los que no están bancados de esa manera tienen todo el lío. Así que es desde el discurso que no permiten la SAD. Más bien, tosanata. Por eso digo. Barracas es una SAD. Central Córdoba está ahí. Varios. Central Córdoba es una SAD. Dale. En Nacional B. Entonces, en la B. Lo que digo es, tenés que sancionar a San Lorenzo. Hasta capaz que a San Lorenzo, si no lo dejás incorporar, capaz que le haces un favor. A Independiente capaz que no lo dejás incorporar y capaz que le haces un favor. Hacelo. Ahora, ¿con qué cara vas a sancionar a San Lorenzo para que no pueda incorporar y vas a permitir que Riestra se financie con plata que no viene del club? Ahí es donde digo, si vos querés hacer las cosas bien, hacelo. Ahora, no la SAD, listo. Riestra, tenés 3 meses para regularizarte. Defensa y Justicia, tenés 3 meses para regularizarte. Si seguís manejándote con fondos externos, cosa que está prohibida, afuera. No va a ocurrir eso. Bueno, entonces no puedes sancionar a uno sí y otro no. Claro. Pero si sabes cómo es, pero si sabes cómo es mucho el juego. Es un juego es como un caballo que rompe en el boxer el calzoncillo y el que mide más, el más cerca al suelo le llega, gana. Esto es así. Ahora, por ejemplo, acá me pregunta Franco Monzón. ¿Qué opinaste, Musu, cuando San Lorenzo de la Superliga lo sancionó con quita de puntos? Me pareció mal, porque le tocó solo a San Lorenzo cuando había más de la mitad de los clubes estaban en la misma situación y después lo sancionó en Huracán para nivelar. E Independiente, en ese momento, que tenía Moyano muy fuerte, estaba igual o peor que San Lorenzo. Y no lo sancionaron. Entonces digo, ¿querés sancionar? Sancioná. Ahora, ¿qué es esto de agarramos a alguno? Porque lo hacen por lo mismo, muchachos. Sanciono al que no es amigo. Que es enemigo, no. Entonces. Che, yo pensaba en la liga, otro autito chocador de Tinelli, ¿eh? No ha parado de golpearse con la pared en el último. ¿Y día. América? ¿Y América? Bueno, pero va de la mano con Tinelli, sí, de que llegó Tinelli. Por eso.
Tinelli, no. El básquet de San Lorenzo, San Lorenzo, la Liga. La Liga la dejó con problemas. Una parte de la pantalla, una parte de la pantalla no emite ni sonido ni movimiento, ¿eh? ¿Sos amigo de Tinelli, Caruso, también? Sí, amigo. ¿Vas a defender a Tinelli? No dice nada. Amigo, ¿sabes? Tuve el quilombo más grande de mi vida con Tinelli. ¿Qué está hablando? ¿Te pagó lo que todo? Fue? ¿Cuándo qué? ¿Él no te quería pagar? No. ¿Por qué no te quería pagar? Porque decía que no era el presidente. Si no le paga a nadie. Que no era el presidente. Entonces ahí tuve la discusión con él. Y le dije, si no me firmaba los cheques, y más, mi abogado le dijo, si no firmás los cheques, vos, firmados por vos, no, Caruso no se va. Y como, hubo tramitas, nos tramitamos, y al final tuvo que aflojar. Yo dije unas cuantas barbaridades por todos los medios. Me había bajado de algunos lugares, fuimos a juicio. En el juicio me pidió 15 millones de pesos. Le dije un montón de cosas ese día. Me subí arriba de la mesa, le dije de todo. Pararon el juicio. El mediador se quedó mirándome asombrado de todas las cosas que decía. Se fue, pidió un cuarto intermedio. Volvió, me abrazó y me dice, ¿qué te parece el equipo que armamos? Y yo lo miré y dije, bueno, para. Vos no te viste la cabeza. Para, vos me estás diciendo que Tinelli a vos te demandó por tus dichos. Todo, de todo, me dijo. Y en el medio del juicio, ¿se arrepintió? Sí. No, pero está bien. Me subo arriba a la mesa y le dije un montón de cosas. Y el mediador me miraba, asombrado. Y mi abogado también. Se va y vuelve Marcelo, ¿viste? Marcelo Salto. Y me agarra así y me abraza. Y me lleva, y viste con el perfume que tiene él, un perfume que te mata. Y me abraza y me dice, ¿qué te parece el equipo que armamos? Y yo lo miro y le dije, vos no estás bien de la cabeza. No, no está bien. No estás bien de la cabeza. Digo, ¿cómo vas a meter? Digo, ¿me estás demandando? Digo, yo te dije de todo y vos ahora me preguntás si... Lo mira al mediador y dice, ya está, ¿dónde firmo? Ya está, no hay más juicio. Se terminó el juicio. Y me lleva otra vez para afuera. Me dice, bueno, decime, ¿el equipo qué te parece? Y lo miro y le dije, este año no, porque viene sos campeón. Con un par de retoques sos campeón. Ahí quedó. Salimos, se terminó todo. A mí me asombró. A la semana, te escuché bien, a la semana me llamó para hacer la apertura de Videomatch. Y me dice, escúchame, te va a llamar mi secretaria. No me cobré caro. Vamos a hacer la apertura de Videomatch y quiero que estés. Yo me quedé mirándolo y dije, lo tuyo se puede creer. Digo, la verdad. Y después me llamó cuando sale campeón y me dijo, me dijiste que no íbamos a salir campeones. Sí, yo lo que no pensaba es que Torrico le iba a sacar todas. Le dije, pero yo te dije que iba a salir campeón, así que te felicito. Pero y ahí quedó todo. Caruso, más allá de que en parte es gracioso, vos me estás describiendo una persona que no está bien de la cabeza. Yo le dije eso. No puede estar bien de la cabeza alguien que te demanda. Y después te pide. Aparte porque eran injurias, porque vos dijiste que... Le dije de todo. Que le pegaba todo, a la madre por rating. De todo lo que se te puede ocurrir, le dije. Me escapé no me acuerdo qué programa, un día a la tarde. Porque yo estaba me tildaban en todos los lugares. Tenía un montón de lugares para hablar y siempre caía. Y dije, ¿cómo puede ser? Hasta que en uno me metí y ahí sí, ahí me descargué como el mejor. Y ahí fue el quilombo con él. Pero después quedamos muy bien. Después me quiso llevar bailando... 4 o 5 veces, la última vez me dijo, decime el número, porque me vio bailar y él quería ponerme bailando. Entonces le dije, mirá, digo, yo prefiero más que me contrates como técnico y no como bailarín, porque salgo todo de naranja, haciendo el aquadance, salgo así, y después como le digo, jugador, bajá, subí, vos me estás cargando. Pero, o sea, Tinelli te traicionó, te negoció por atrás con Pizirrucho. Sí, eso ni que hablar. Y después fue, te demandó y después te llamaba. Sí, sí, sí. O sea... Sí. Sí, habló conmigo varias veces. ¿Eh? Después te voy a preguntar algo fuera del aire. Que varias veces habló conmigo. Lo mismo que el Turco Asad, Tinelli, ¿no? Tinelli habló varias veces conmigo. Muso. Sí, sí, no. Depende cómo te contra, sí. Depende cómo te pega. No, pero no tengo relación con él, ¿eh? No, estoy hablando de otra cosa. Depende el raquetazo de sí. Max Pilato. No. Claro. Sí, no, no tengo relación. Redo, ¿no? Está bien. Después te le pregunto fuera del aire. Más de 1.200 personas, gracias, vinieron, terminó Independiente, les dije, terminó Independiente, vinieron todos para acá. Musu, ¿estás triste? ¿No podés defender al evasor de Tevez ahora? ¿Qué tiene que ver esto, amigo? Por favor. Si ese evasor que vaya en cara me chupa los dos huevos, Tevez, se pone turnando. Qué lindo hubiera sido que vayas a bailando, Caruso. Pero bueno, volviendo ya al tema... Hacemos bailo. Sí, lo vas a hacer.
Cuando lleguemos a 20.000 ¿Bailaste en TN? Ah, por Magneto bailás y por nosotros no. Sí. Bailé, por Magneto bailás. Bailé, por Magneto bailás y no bailás por bailé, el jefe, el presidente. Le enseñé a bailar rock and roll a uno de los muchachos. Y me pusieron música de cumbia. Bailando un rock me pusieron música de cumbia. No tienen ni idea lo que hicieron. No importa. Pero si bailaste por TN, si bailaste por el inescrupuloso grupo Clarín, cobra parte para bailar. A mí Marcelito me dijo, decime cuánto me cobras para bailar. Musu, que vaya a bailar con Lieberman. Dale, no, bailando ahí por un. No. Ahí hablo. Bailando ahí por un cuarto grado. No, estás equivocado porque él me invitó cuando había que bailar de a tres y yo le dije que no. Así que no fui a bailar. Bailando por un cuarto de lado, van a ser. Pero bueno, volviendo a esta. No fui a bailar. Situación. Y vuelvas a bailar. Un día te vamos a hacer bailar, Caruso, porque. No fui. No fui porque yo bailo en los cumpleaños, en los casamientos. Caruso, acá por vistas. Bailo con mi germo, rock and roll, salsa, merengue. De hecho, hoy Caruso sos. Que soy un monstruo. La verdad, qué de besos que me da. Caruso en un momento empieza a hacer su programa. Ya ni se nos escucha, le chupa un huevo. No, porque vos me querés hacer llevar un lado. Para mí. Y yo te tiro para otro lado. Como en tu casa, no, como en tu casa te tienen cortito, venís acá a liberarte, ¿viste? No. A ver, Hernán, Caruso, ¿es un outsider? Sí, para mí ¿vos sí. ¿Vos lo ves como? Ah, sí, para esquina, mí sí. En la esquina de Lollapalooza había 6 pibes que me vieron, fui a tirar una bolsita de basura y seguí de largo. Y me dijo, Caruso. Le digo, escúchame, miren tres al frente porque yo soy outsider. Ahora, sos le mandé. Streamer miren tres y outsider. pero bueno, Hernán, más allá de... ¿Viste? Está el debate, ¿qué es outsider? ¿Qué no es outsider? Y empezó la pelea entre youtubers, streamers, periodistas antisistema. ¿Cómo lo estás viendo eso? Y ahora está como un boom eso. Outsiders sí. Hay pocos hoy. Todos terminan recibiendo algo después de los dirigentes o de... Somos pocos los que estamos fuera. Te lo contaba antes en charlas que tuvimos. Yo he tenido posibilidad de recibir cosas de dirigentes o de poder pedir algo. ¿Rechazaste algo? No, pero dejé en claro cuando intentaron direccionar mi contenido que yo hago lo que quiero. Y que no quiero ni que me acrediten ellos de onda, porque en River no acreditan canales de YouTube. Está mal igual. ¿En San Lorenzo acreditan? Creo que alguno han acreditado, está mal igual. Porque... Tenés que tener una página aparte o. Pero o alguna está muy aparte. Mal. Primero porque no se actualizan. Porque la realidad es que tu canal debe tener mucha más audiencia que cualquier programa radial partidario. Sí, o sea, lo más probable es que vos y el Tano sean los medios de River más escuchados. Bueno, el Tano Santarciero, laburando en radio, es outsider. Él paga su espacio, no tiene... Outsider es el que no recibe nada, para mí, ¿no? De la dirigencia, el que puede hablar libremente... Hay muy pocos hoy. Vos sos uno. ¿Azaro es outsider? No, pregunta el chat. Ni en pedo. Azaro no es outsider. Gonza Cardoso es outsider. ¿Por qué Azaro? ¿Cuál es la clasificación? ¿No recibir nada de los dirigentes? Sí, puede ser una de las clasificaciones. Pónganme ahí, Vos sos outsider. Lo más cerca que yo tengo un dirigente es a 100 kilómetros. Vos sos outsider. No. Carra creo que va en cualquier momento va a ser una nueva calificación que va a ser el que esté en cana. Va a ser outsider, insider de prisión. Sí. Del borde. Sí, vos lo sos, Carra, vos lo sos. Pero acá pregunta el chat, ¿por qué Azaro no y por qué, bueno, después vamos por Gonza? Azaro con la dirigencia de Boca es obsceno para mí. Es obsceno, ¿no? Él no puede ser outsider. ¿Le tiene bronca al hincha de River, Azaro? Sí, el hincha de Boca le tiene bronca y hay otros hinchas de River que lo ven para agarrarse más bronca. De hecho, los hinchas de River lo ven, ¿Siente el hincha de River que no está muy defendido en los medios? Sí, eso pasa. Porque está instalado, bueno, en realidad lo instaló Azaro, que los medios son de River. Ah, ni pedo. Según Azaro, ESPN es de River, TIC es de River, mirá, TNT vos, de River. Vos agarrás hoy... Bueno, mira, por ejemplo, se dan las dos cuestiones. F12, hay muchos hinchas de Boca, pero está Martín Costa, que es hincha de Boca. Está Mariano Clos, que es hincha de Boca, pero es un programa de fútbol, F12. Hay debate. De hecho, suele ser generoso con River. Generoso. El tema de F90 con Morena, de novia con Blondel, Sotile, Bulos, que ahora canta canciones encima en los programas, Viñolo,
Navarro Montoya, Manu Sovic, es como mucho, es San Lorenzo, pero es medio bosterín, Manu. Es mucho. Ruggeri no sabemos, ¿no? Ruggeri de Boca. Ya es gallina, Ruggeri. Se gallinizó, pero. Pero él dijo. Del grupo mexicano, sin bandera, ¿no? Sí, sin bandera. Él ha dicho en su momento que era hincha de Boca. Lo dijo en el show del fútbol, en el programa de Fantino. La realidad es que son todos de Boca. Lo que dice Azaro y mucha gente del lado outsider es que son todos de Boca, pero que operan para River porque la orden es operar para River. Dan su opinión todo el tiempo, todo el tiempo. El otro día Viñolo hizo un reel obsesionado hasta que todos le contestaron. Él quería que le respondan que la Bombonera gana partidos. Vos agarrás los últimos 10 años de la Bombonera y del Monumental y es terrible la diferencia. Ganó mucho más River en el Monumental que Boca en la Bombonera. Boca no ganó un partido en la Copa Libertadores del último año de la Bombonera, de los decisivos. Sí. Ni uno ganó. Creo que de 2020 que no ganó. Boca perdió finales de Libertadores en la Bombonera. River no. Sí. Y sí, Argentina quedó eliminada de un Mundial en la Bombonera. Y siguen con eso, ¿viste? A mí me tocó dirigir en las dos canchas. Sí. Las dos canchas. ¿Qué es más difícil, Caruso? Mirá, yo te digo la verdad. Vos no sabés lo que es en Tucumán, por ejemplo. Ah, bueno, sí. O lo que es en Belgrano. La verdad te digo, ¿eh? Claro. O sea, te digo canchas que la de Newell, cuando canta Newell, te levantás en el piso. Central es una cancha también que se siente. Racing es una cancha que se siente. Total. O sea, yo no creo tanto en eso de la cancha que se sienta. San Lorenzo, cuando la revienta, lo que pasa es que San Lorenzo te divertís con las canciones que hacen, porque son tantas las canciones que cantan, que a veces, vos sabés que a veces te vas del partido por escuchar las canciones, aunque vos no lo creas. Sí, sí. Porque a veces el partido, viste, el técnico tiene como cualquiera un momento que por ahí quedás medio en babia. Y vos sabés que la gente te levanta cantando. Ahora, de ahí a ganar un partido, yo eso no lo creo. Lo que sí te digo, que en los momentos... ¿Pero para vos? Los momentos que la gente empuja, porque hay momentos que la gente empuja. Claro, son muy puntuales. Yo, por ejemplo, como iba con mis equipos, cuando iba con equipo, ejemplo, por decirte algo, iba con equipo Sarmiento, o con Quilmes, y yo la gente la veía un furor enorme, a mis jugadores... Yo le hacía parar el partido. O sea, le bajaban los decibeles porque el griterío de la gente te empuja y vos ahí te cae un jugador, te lo levanta y la gente es como que después se aburre de gritar tres veces seguidas como loco. O sea, y ahí Caruso, afloja un poquito. Sos un genio del mal. No, pero... yo lo he hecho en muchos clubes de bajar los decibeles en Tucumán. Digo, cada vez que nos tienen dentro el arco y mal. Tenemos que parar el partido. Cuando nosotros estamos a favor, ni que hablar. Ping y ping. Bueno, eso también lo tenés que manejar. Me encantan esos detalles. Ahora te voy a dar un detalle o algunos detalles de lo que fue la final de River Estudiantes. La cancha de Boca, te digo, la cancha de River también, cuando se enoja, que empieza a cantar todo. Viste que hay momentos que la gente se puede cantar todo. Pero ahora la cancha de Boca se siente, ¿eh? La cancha de Boca se siente, ¿eh? Ojo brava, ¿eh? Cuando se enojan, empiezan, o sea, cuando te empiezan a meterte tres córneres seguidos y la tenés que bancar, ¿eh? Ahí tus jugadores tienen que estar pillo. Desde que River hizo la remodelación, batió el récord de triunfos consecutivos. Lleva 20 triunfos consecutivos. No existe eso. Porque el equipo es bueno. Tiene un equipazo. El equipo es bueno. Para vos, bueno. Para no mí, es malo. No, para, sí. En el contexto del fútbol argentino, no tiene un gran equipo. El rival, ahora no tanto, pero cuando estaba Enzo Pérez y De la Cruz, los rivales salían a ver qué pasaba. Y el año pasado tenía a Rondón, Beltrán y Borja juntos. Sí. Tenía un equipazo. Bueno, ahora tiene un gran equipo. Musu. Sí. Central lleva 32 partidos invicto. No, pero. Gigante. Pero yo decía triunfos consecutivos. Triunfos, triunfos consecutivos serán. Está bien, son naturalmente que el triunfo es distinto al empate, pero en esto que Caruso decía, qué canchas son las difíciles, en qué momento, en donde tenés que aguantar como equipo, che, tirate un minuto. Ni que hablar. Al lateral y caer, ni que hablar. Algo me gusta. Ni que hablar. Te digo porque, mirá, a Central me tocó ganar con Newell. En el 2008 Racing. Y 2009 Racing. Los dos partidos seguidos. Me tiraban de todo. ¿Sabés? La cancha se venía abajo. Para cómo el día del clásico pudieron entrar 7.000 hinchas de Newell. Dejaron entrar 7.000. Estaban en la parte, en la cabecera, atrás del arco. Explotaba la cancha. Una cosa que no... Pero yo sabía que el equipo mío, cuando me lo metían adentro del arco,
había que meterle quieto, ahora, quieto, ahora quieto, Caruso, bajá no, los decibeles. No me digas nada, te voy a preguntar por los alcanza pelota, por algo que pasó ayer, que se está hablando mucho en redes sociales. Código Mazón me pregunta, ¿Tevez está pagando el precio de hablar con esta derrota? Yo por ahora no vi nada, pero el gol de Riestra fue gol. No hubo nada raro. ¿Y el partido? ¿El partido fue normal? No corrió ni la mitad de lo que corrió con River, por lo que te decía. No hay quejas, el otro día. No hay quejas por ahora, Musu. ¡Corran de local! No va a haber tampoco. ¡Corran de local! No va a haber tampoco que le cobren cuatro penales en contra. Caruso, corren de local. No sé qué carajo les pasa si están pajeros. Los jugadores corren de local. Con River se jugaron la vida. Y yo vi parte del primer tiempo y pasan todos los clubes. Isaac Castet nos deja otro superchat. Gracias, amigo. Gracias a los que colaboran con el superchat, que también nos ayudan a mantener todo esto que viene acá. Isaac nos dice, Musu, ¿firmás la vuelta a Boedo a cambio de irte a la B un año? Aguante Boca. Es durísima la pregunta. Muy dura. No. La tendría que pensar. En principio no, pero por un estadio en Boedo soy capaz de hacer prácticamente, pero prácticamente cualquier cosa. ¿Qué te preguntó? Que no te agarré bien lo último. Jugar un año en la B a cambio de tener el estadio en Boedo. Pero bueno, ¿sabés lo que es el estadio en Boedo para San Lorenzo, Caruso? No, no importa. ¿Estadio en Boedo? A la B que vaya a jugar otro. No, pero el estadio en Boedo. Yo no lo haría. A ver, Caruso, mete un chivo. ¿Corto o largo? Intermedio. No, cortito, mirá. Ahora que termina el verano, ustedes tienen que buscar, escúchame bien, las pastillas de cloro, todo lo que necesiten. Pará. Ay, Dios. Me disculpan, estoy haciendo el chivo, más respeto con el chivo. Escuchen bien, ustedes necesitan para la pileta. Tiene que quedar 10 puntos para que no se te manchen los azulejitos, para que no... Nada. Todo lo que necesites para la piscina, todo, ¿eh? Lo que vos quieras en Megaclor. El mejor lugar es Megaclor. Está en San Isidro y tiene algunos lugares como para poder ir también. Megaclor, ese es tu lugar. Y después te voy a decir otro más. Pero Caruso, ahora sí, ya está. Te dejo con Megaclor para que la gente arregle el tema en las Caruso, piletas. Caruso, un tipo que vivió del fútbol, con lo bien que se paga el fútbol. Sí. Me chivea hielo, cloro y una banda que no supiste nombrar. Pará, ¿los tres te comiste la picada? Sí, está bien, pero me chiveaste hielo. Y cloro. Ropa picada, todo. Algo para vender, botellero. Dios, cama tengo. Vieja, ladera. Sí. Vale, el domingo salgo. Vendo cartera de cocodrilo, de víbora. Dale que va. El domingo salgo con el rastrojero. Cama vieja, fierro viejo. Lavarropas que no anden, botellero. ¿Viste cuando te despiertan los domingos a las 8 de la mañana? El fastidio que te agarra. Acá la gente estaba sorprendida porque dicen, pasó 52 minutos y no metió un chivo. Mirá, nos saluda Miguel Abrigo, nuestro seguidor swinger, Caruso. Escucha, bueno, vos que debes saber de eso. Cada uno hace lo que quiere. Caruso, querido, tenemos que ir a un swinger. Serías el alma de la fiesta. Nos dice Miguel Abrigo y nos deja 50 manguitos. ¿Irías a un swinger, Caruso? Sabés que no. ¿Fuiste alguna vez? No. Caruso. ¿Qué te va a decir? Pará. ¿Qué te va a decir? Lo están escuchando y bien. Caruso. Escuchá bien. Vos sabés que... ¿Querés que te diga la realidad? Solamente pensarlo me da asco. Para Caruso... Mira. Así clarito, me da asco. Caruso. No, podés hacer 10 cosas mejores que eso ahí y no voy. Metido. Pará. No. Caruso. Podés hacer el mismo festival en otro lugar y no metido ahí adentro, entre medio de todos los lugares que no podés ni oler. Caruso. Te desmayás. Escuchame, Caruso. ¿Alguna vez hiciste un trío? No, trío no. Sí que no. Toqué en un cuarteto. Pará, ¿dos y dos? ¿Dos y dos? No, Caruso. No, con los Palmeras. No. Zavale. Pará, Caruso. Bueno. Caruso, ¿vos estuviste con tres mujeres a la vez? Con los nocheros. No, un milagro que esté con una, que te quedó con tres, venía en pedo. La verdad que... Vamos a profundizar, me parece que Caruso... No estuve. No, con Don Ami juega no Tafies, Juega Tafies. No. La verdad te digo, No, yo no miento. ¿Un dos contra uno? Yo no miento. ¿Tuviste algún jugador? Siempre uno a uno, siempre con empates.
Escuchá, ¿tuviste sí, un lo que te gustaba el 0-0, que vos sabías, ¿no? Que vos sabías que le gustaba la multitud? Lo que decían, sí. Después de agarrarlo, no. No. Lo único que agarré una vez es uno que yo me imaginé. Estábamos jugando en Santa Fe y me imaginé que se iba a escapar un jugador. Nosotros estábamos jugando una final. Casi estábamos cerca porque estábamos por salir campeones. Y bueno, me fui al boliche de onda de allá de Santa Fe, vestido con la ropa del equipo, y me fui con un dirigente y estaba atrás de una pared. Y como a la 1 de la mañana apareció uno. Tungu, 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 tungu. Y digo, ese lo conozco, digo, es un juego mío. Y ¿qué hace acá? Escucha, y atrás otro jugador que venía. Tungu, 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 tungu. Ah, la pelota. Ah, pero ese era jugador mío, pero no jugaba para mi equipo. Jugaba para los contrarios, pero estaba lesionado. ¿Qué club? Ah, el club, por lo bueno, menos, dale. Y dejó salir campeón. Bueno, yo te dije cómo fue. En el ascenso. Escuchá bien. No, lo mejor de todo. Escuchá que te digo lo mejor de todo. Tigre. Escuchá, el jugador entra. Cuando le toco el hombro, me saca la mano. Y le vuelvo a tocar el hombro. Entonces, me saca la mano y se da vuelta. Y me mira y me dice, ¿qué haces acá? Él a mí. Él a mí me dijo, ¿qué haces acá? Y le digo, ¿vos qué haces acá? No, ya está, me voy al hotel. ¡No! Me voy al hotel. No, vos no te vas. No, pero Ricardo, no. ¿Qué querés tomar? No. ¿Qué querés tomar? Escuchá, vení, nos sentamos en una mesa alta. ¿Viste la saltita? Con la banqueta. Le digo, no, vos no te vas. Entonces me dice, no, pero vos quedate acá. Vos te quedás. Entonces se quedó tranquilo como diciendo, mirá, me hizo el aguante. Uf. Digo, ¿qué querés tomar? No, un agua mineral. No, un champán. ¿Champán? No, un champán. Si saliste, tengo un champán. Y el dirigente que estaba conmigo era champanero. Y me miraba. Me dice, pero Ricardo, un champán para ustedes dos. Yo voy a tomar un juguito, pero yo no tomo champán. Bueno, listo. No entendía nada del jugador. Bueno, volvimos. Me dice, pero yo me quedo a dormir. No. Vos ya viniste, ahora quedate. Lo invité al otro jugador, que yo lo había tenido, pero estaba en otro club. Y me lo llevo para el hotel. Digo, ¿por dónde te escapaste? Me dice, por la ventana de aquella. Digo, bueno, le paramos atrás. Le doy un pie y salta por la ventana y lo metí dentro de la ventana. ¡Pum! Lo mandé para adentro. No se enteró nunca nadie. Nadie. Agarra, vamos al otro día y jugamos el partido. Entonces, él quería, me miraba para entrar. ¿Te acuerdas? Había 4 en el banco antes. ¿Te acuerdas que no era? Sí. No era 18, eran 16. Entonces, me miraba para entrar, porque aparte un juego bárbaro, ¿no? Y entonces, no lo ponía, elongaba, estiraba, picaba para que lo ponga, nada, quedó afuera. Vamos al local y lo vuelvo a poner en el banco, yo sin decir nada, porque él jugaba, porque aparte marcaba la diferencia y aparte que un tipo que te definía un partido. Escuchá, toda la cancha. ¿Qué jugaba? ¿De 10 Caruso jugaba no 10, no? No importa de qué jugaba, escuchá bien. Me ya decí, lo tengo. Escuchá, y la gente. Decilo, Carra, gente, ¿eh? Decilo. No, eso llega más. Dale, Carra. Esto es como que el jugador que se comió el gallo en italiano. Nunca voy a decir quién fue. Escuchame, siempre voy a contar la anécdota, pero no voy a decir quién fue. Me llamó por teléfono el año pasado. Me dijo, ¿cómo me seguís matando con los gallos, eh? Me dijo. Pero no importa, no me quiero ir. Escuchame, toda la gente pidiéndomelo. Me puteaban en 40 idiomas. Los últimos 4 partidos los llevé al banco y no lo puse ni un minuto. Pero me callé la boca de por vida. Entonces, esas son cosas que yo creo que a veces vos le tenés que hacer sentir el rigor al jugador en lo que le dolía. ¿Qué era que le iba a doler? El no jugar. Porque él no pudo jugar. ¿Entendés? Y él después, cuando te tuvo que ir, me dijo, Ricardo, la verdad te agradezco que nunca me vendiste, nunca dijiste nada, estuve mal yo, me equivoqué. Bueno, es un aprendizaje de la vida, ¿entendés? Eso es lo que a mí me dejó contento, me dejó conforme, porque bueno, era un chico que tuvo muchos problemas en su vida y a veces tenés que ayudar a ese tipo de jugadores, tenés que ayudarlo porque a veces les hace falta una buena contención que por ahí de chico no la pudo tener en su pero casa. Pero le compraste un champán también. Se tomó champán. ¿Lo contuviste con champán? No, bueno, no. Pero tengo, tengo varias anécdotas de esas con jugadores. Tenemos un montón. De hecho, por en ejemplo... En Alboy tengo una... De hecho, una Nico Gauna nos pide acá que cuentes la de Placente para el próximo programa, amigo. Te lo prometemos. Gracias, Nico. Más tarde va a hablar del Turco Asad. Tenemos muchos temas para hoy. Me quedé hoy con algo de contarte que preguntaste al aire... que la gente se quedó enganchada por ahí,
que vos me dijiste algo de los alcanzapelotas. Ah, pará, que te lo contextualizo y así lo aprovechamos, Hernán. Dale. El gol de River, el segundo, viene de un alcanzapelota que entrega la pelota como si fuera el alcanzapelota local. River hace el gol y los alcanzapelotas de atrás del arco salen a festejar. Entonces, no lo vi. Lo que sí nos dimos cuenta en el estadio. Se dice que eran de River. Los que estábamos en. Que cuando deben ser neutrales. En pupitre de prensa, que había muy poquitos alcanzapelotas. Muy pocos había. No me di cuenta de eso. No lo vi. De hecho, Este está diciendo. Sí, que uno alcanzó neutrales. Tendrían que haber sido uno, fueron. Claro, porque en la cancha de Boca. No tengo ni idea de quiénes si eran. ¿Te acordás el tercer gol que hace Boca Racing? Sí, se da rápido. Le da rápido la pelota al de Boca. Sí, en River. Hace un lateral rápido. Y lo de Racing no la vieron. Pues es que no me di cuenta. Pero ahora, en terreno neutral, que le alcanza pelota, entregue la pelota rápido. No me di cuenta. Es una ventaja para River. Muy rápido, no lo vi. Te juro que no, eso me lo perdí. De hecho, cuando Estudiantes ganaba la pelota, se iba y la tenían que ir a buscar los jugadores de River. No había muchos alcanzapelotas. Es una novedad lo que me decís. Sí. De hecho, no lo vi. ¿Te cuento algo? Vos los entrenabas a los alcanzapelotas, Caruso. Escuchen bien, Los dos mejores jugadores que usaban los alcanzapelota, que no vi dos jugadores iguales, uno fue Fabián Cubero y otro fue Papa, Emiliano Papa. Vos cuando jugabas contra Vélez, en cancha de Vélez, yo estaba desde el jueves al sábado, que nosotros jugábamos el domingo para ir con Vélez, practicando con pibes afuera de la cancha el cambio de pelota cuando la tiraban afuera los jugadores míos. O sea, ¿qué les enseñé? A que Papa y Cubero iban directo a los que tenían la pelota afuera, te hacían desastres. Claro. Vélez te hacía desastre. Y te digo más, había alcanza pelota, viste que son todos pibes a veces de 12, 14 años. Había uno que tenía como 30, le digo, pero escúchame, le digo al referí, este padre de familia tiene alcanza pelota. Le digo, ¿cómo puede? Se cagaba de risa uno de barba. O sea, ¿vos sabés cómo jugaba con los alcanza pelota? Y te mataban. Entonces mis jugadores sabían que la tiraban afuera o se iba afuera y tenían que mirar alcanza pelota, nunca mirar dónde la pateaban. Por eso te digo que eso tiene mucho que ver el tema de los alcanza pelota. Bueno, volviendo ya a esta realidad, quería antes de despedirlo preguntarle a Hernán, ¿crees que esto que se ha generado, vos le dedicás mucho videos a ESPN, que los has desgastado, que están pagando ese precio? Sí, hoy no. Yo empecé con el canal porque era hincha y me daba bronca lo que pasaba y hoy siento que puedo defender a River y a ellos no les sale gratis hacer esas cosas que hacen. ¿Te llamaron de algún canal, de algún medio? Una vez sí. ¿Y la respuesta es que fue o sea, no trabajarías en ESPN, en TIC, en ningún canal de televisión? No, porque conozco gente que estuvo siendo de YouTube, pasó a TIC o a ESPN ratitos y no te da lugar a hablar. Yo soy libre hablando en YouTube. Y estoy feliz así y siento que defiendo a River desde mi lugar. Soy un poco termo, obviamente, pero... Y sé que River lo valora lo que hago porque me lo hacen saber los dirigentes y los hinchas de River. Eso está bueno. Bueno, tampoco quise estar en CEF, que eso era el outsider. No. De hecho, me acuerdo que yo lo invité a CEF y no quería venir. No, yo te dije, cuando vos estés solo, yo iba a participar y bueno... Bueno, me puso contento que te separes de aquel. Bueno, amigo, te agradezco mucho por estar. Sos bienvenido a volver cuando quieras. Gracias por acompañarnos. Gracias. Porque también nos hiciste un informe. Fuiste muy respetuoso conmigo personalmente y con nuestro programa. Gracias. Así que cuando quieras, la puerta está abierta para vos. Gracias por estar. Gracias, che. Bueno, les había prometido que les iba a contar qué pasó o en qué situación estaba mi relación con Tapia. Y necesito que me presten atención. Este lunes, antes del programa, a las 4 de la tarde, vamos a tener nuestra segunda audiencia. Voy a ir yo con mi abogado. Va a venir el abogado de Tapia, la persona que obviamente se encarga de mediar entre nosotros dos. Y en teoría, debiera venir Tapia. Porque es una obligación que quien te demanda y te cita una mediación se presente, más allá de que vaya con su abogado. De hecho, Tapia incumplió la ley al no ir a la primera mediación que tuvimos. El que no lo sabe, Tapia me demandó por mis dichos, ya saben, son públicos. Primeramente,
tuvimos una mediación, no hubo un acuerdo, fuimos a un cuarto intermedio. Esto fue en noviembre del año pasado y con mi abogado estuvimos prácticamente 5 meses tratando de encontrar otra fecha porque el abogado de Tapia no quería, no le gustaba esta fecha, no le gustaba esta otra, no proponía. Y de hecho hablé con muchos colegas abogados y nadie había escuchado un caso igual al mío en el que el demandado no quiera presentarse a la mediación. Entonces, lo que le quiero pedir a la comunidad es que banquen, que apoyen, que estén atentos al lunes, porque lo que yo voy a ir a defender es mi libertad de expresión. Lo que voy a ir a defender es poder seguir hablando de Tapia. No se habla de Tapia en los medios tradicionales, no se habla de Tapia en las radios tradicionales, no se habla de Tapia en prácticamente ningún lugar. No se habla de Tapia en las transmisiones de fútbol. Hay mucho, también colega, de este lado, que no habla de Tapia. Somos 3 o 4 los que le dedicamos un poquito de espacio. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué es lo que molesta tanto? ¿Qué es lo que está buscando Tapia? ¿Directamente no ser nombrado, salvo que sea para los elogios? Entonces, este lunes, a las 4 de la tarde, voy a tener una mediación en la cual voy a defender mi libertad como periodista, mi libertad de expresión y su libertad de informarse. Porque esto lo dice la Constitución Nacional, artículo 14. Yo tengo que tener la libertad de expresarme sin censura previa. Y ustedes tienen la libertad de informarse por donde se les cante las pelotas. Si a mí no me dejan hablar, ustedes no se pueden informar a través de mí. Entonces el derecho de ustedes también está recortado. Así que esperemos tener una resolución positiva y que yo pueda seguir trabajando con la libertad que merece y que nos dan este tipo de espacios. Por eso a mí no me vas a ver seguramente en un gran canal de televisión, porque yo no estoy para decir, ¿y quién es mejor, Casco o Enzo Díaz? No, no. Acá estamos para ir más allá, para hablar de la relación de la política en el fútbol. Por ejemplo, San Lorenzo acaba de anunciar su auditoría. Está bueno, tuvimos que meterles mucha presión para que lo hagan, porque creían que la gente se iba a olvidar. Ahora, el problema con las auditorías es que son una cuestión técnica. Si van a hacer una auditoría de los juicios que tiene San Lorenzo, si van a hacer una auditoría lavadita, primero, en campaña Moretti prometió que la auditoría la iba a hacer la UBA. Bueno, la auditoría no la va a hacer la UBA. La va a hacer un estudio normal. Tampoco lo va a hacer un gran estudio de prestigio internacional como se prometió. Entonces, ahí tenemos al menos una parte de una promesa de campaña que no fue cumplida. No está la UBA, no hay un gran estudio. Para colmo, esta auditoría, por lo menos por lo que es anunciada, repito, hay cuestiones técnicas que la gente no... Yo la estoy leyendo por encima acá, pero es una auditoría de juicios y lo que está anunciado no es una auditoría integral que nos ayude y que nos haga saber todo lo que pasó en San Lorenzo durante los últimos 12 años. Y el gesto que debiera tener Moretti es decir, me voy a investigar a mí mismo. Tengo las manos limpias y estoy tan tranquilo con todo lo que hice que me pueden auditar, que me pueden revisar, que pueden auditar los últimos 15 años del club y yo estoy tranquilo. Esta auditoría anunciada, ojalá sea lo que nos merecemos, que es revisar qué pasó en los últimos 15 años de San Lorenzo, qué pasó con la venta de Ángel Correa, qué pasó con la venta de Gaich, qué pasó con los contratos millonarios que firmaban con Bergini, con Menossi, qué pasó con los abogados que defendieron tan mal a San Lorenzo en los juicios que literalmente se daban tiros en los pies. No lo sé. Les pido, por favor, que apoyen, que acompañen, que se suscriban, que den me gusta, que compartan esto con sus amigos, porque hoy todavía ni siquiera estamos arrancando. Ni siquiera estamos arrancando. Porque San Lorenzo se juega una verdadera final. Podría ser viento, sí. Si pierde, arde Troya. Y un Insúa que hizo la declaración esta semana más fuerte que escuché en mi vida, prácticamente. Salió a decir que hay alguien adentro del club. ¿Tenemos el audio? A ver,
Porque Insúa dijo literalmente que hay alguien adentro del club queriendo que pierda. A ver. Algunas cosas que fueron apareciendo a mí me llaman bastante la atención. No está relacionado con los momentos del equipo en la parte deportiva, en los resultados, porque esto empezó, esta usina de rumor empezó el 27 de diciembre del año pasado. 27 de diciembre. Yo estaba en el exterior, estaba con mi nieto. Había ido a ver a mi nieto y a mi hijo, que hace un año no lo veía. Y el 27 me llaman de acá de Buenos Aires para decirme que había salido, que el club había contratado un par de jugadores. Yo ni sabía quiénes eran. O sea, que eso empezó el 27 de diciembre, no de ahora. No es cierto eso. Esta usina que vos decís, obviamente tiene que ser de alguien que en este momento está dentro del club. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Por ejemplo, pero esa fecha fue cuando asumió Pará, pero esa fecha fue cuando asumió Moretti, Gallego. Cuando asumió, ¿quién, perdón? Cuando asumió la nueva dirigencia. Nueva dirigencia. Claro. Me acuerdo porque fue el día de 27, pero no tiene nada que ver. Fue el martes, creo que fue, mira, voy de memoria, creo que fue el martes 26 la asunción. O sea que es más bueno, o menos. El día 20. Bueno, revisen a ver si yo estoy equivocado. El día 27 salió que San Lorenzo había ido a incorporar un jugador, creo que uruguayo, ni sabía quién era, nunca lo había visto jugar, no quiero nombrar al jugador porque no tiene la culpa. Pero bueno, eso empezó ahí. Y sigamos. Sí. Hace dos semanas salió en la página oficial del club una foto de Leguizamón vendado en la pierna. Sí. Sí, ¿no? Sí, antes sí, que sí, sí. Estamos escuchando en muy atentos. La página del club. En la página del club. Claro. Y leí varios lugares, mi comentario, y me hicieron preguntas, que no jugaba el domingo porque se había hecho un tatuaje. Uh-huh. No es que lo puse yo o alguien que está afuera. No. Lo pusieron acá. Y la encuesta después también, Gallego. Salió. ¿Cómo? La encuesta en la previa del clásico para evaluar el rendimiento tuyo. Bueno, veo que ustedes quizás saben de este tema un poquito más que yo. Después, salió públicamente, cosa que nunca me había pasado en toda mi carrera, salió públicamente lo moto del contrato del cuerpo técnico. Cuando una de las partes, que no es la que yo pongo, dice que eso siempre le ponen los contratos, viste, profesionales que deben ser confidenciales, ¿sí? En el fútbol se estila eso, a mí mucho no me importa eso, pero me importa, se estila eso. Por lo tanto, una, otra, otra y otra. No es casualidad eso. Uh-huh. No es casualidad. Debe haber alguien interesado que la cosa no salga demasiado bien o quedó enojado con lo que sucedió en el 2022 y en el 2023. Bueno, también estoy leyendo el chat. Entiendo que es imposible contentar a todos. Porque algunos me hablan de Azaro insistentemente y otros dicen basta de Azaro. Yo en este momento estoy más de ya está. Para mí ya pasó el tema Azaro. Pero también entiendo que ayer estuvo una hora forreando a San Lorenzo. Una hora forreando a San Lorenzo. Y esto también le debe pasar al hincha Independiente. Le debe pasar hasta al hincha de Racing. Ni hablar al hincha de River. Salvo al de Boca. Y no todos, porque tampoco identifica a todos los hinchas de Boca. A mí me da por las pelotas, obviamente, que esté una hora forreando a San Lorenzo y que para lo único que hable de San Lorenzo sea para burlarse, para bajarle el precio, para desmerecerlo. Dice que San Lorenzo es aburrido y está una hora forreándolo, armando formaciones, discriminando a los futbolistas. Sí, me hincha poderosamente las pelotas que esté una hora forreando a mi club, que según él es aburrido, pero para tener una vista más lo utiliza. ¿Qué sé yo? De golpe habla mucho de San Lorenzo. No, nunca. Y repito, entiendo que al hincha Independiente le pasa lo mismo, que dice solamente habla de Independiente para decir que le robamos a alguien. Y después cuando es al revés no dice nada. Bueno, listo. Ya está, tema Azaro para mí. Pero bueno, claramente si siguen rompiendo las pelotas con San Lorenzo, yo seguiré defendiéndolo. Como ustedes defienden a sus clubes en toda su vida. Ahora, lo que dice Insúa es grave. Está hablando de que hay alguien adentro que lo quiere hacer perder. ¿Te pasó algo así, Caruso? Sí, en San Lorenzo sí. Eso ya me pasó. ¿Alguien de adentro quería que pierdas? Y cuando quería que me vaya. Ya lo había salvado el descenso y
Después hicieron todo lo posible para que vayan. ¿Por qué querían que te vayas tan rápido? Porque vos ganaste y al toque volaste. Pero aparte tuve que armar el equipo de cero y yo me quedé con 8 jugadores nada más. Después los demás se fueron todos. Había quedado, por decirte algo en ese momento, había quedado Kaliski. Había 8 profesionales. Ortigosa, Ufarini. Quedaron 8. 8 quedaron en total. Y tuve que armar el equipo nuevo. Y no, lo que pasa es que había un problema entre Abdo y Tinelli en esa época. Había una pelea si seguía o no seguía. Yo hasta que 2 semanas antes le dije a Tinelli de juntarme con Abdo o con el hijo, con Federico, para armar el equipo. Digo, escuchame una cosa, digo, faltan 2 semanas para empezar el campeonato. Yo no puedo hacer pretemporada todavía. Bueno, empezaron a dar vuelta hasta que después empezamos a armar el equipo. Yo me junté con Tinelli, nos poníamos de acuerdo con cada jugador que íbamos a llevar. Ejemplo, a mí me gustaba Mercier, a él también le gustó, me gustaba Piatti, lo trajimos, me gustaba Gentiletti. Bueno, así fuimos armando el equipo. Pero después sí, me hicieron unas cuantas cosas para que me vaya. Buscaban las cosas para que me fastidie. Sin entrar en intimidades, ¿me podés contar cómo van desgastando desde adentro un entrenador para que se vaya? Y, bueno, ¿qué mirá, te hacen? Una de las peores, me ponían ciertos periodistas, yo llegaba a entrenar y estaba la televisión prendida con ciertos periodistas que me estaban matando, por ejemplo. Hasta que un día me cansé con uno y le dije que lo iba a ir a buscar y le viste, porque ya me podría. Periodistas que cubrían el día a día de San Claro, Luis. Claro. Uy. En ese momento era Juancito Fernández. Después que me enojé con él porque le dije, escúchame, me venís a preguntar allá en el instituto, te conté todo, hablé con vos, qué sé yo, y me están matando por televisión. Cada vez que prendo la televisión me la dejan prendida con vos, matándome. Después me empezó a matar a Dani, Fava, que después, bueno, después lo hablamos también, y me quedé hablando con él. Después ya, bueno, no, quedó una buena relación. Pero hubo varios periodistas que me iban castigando y después, bueno, por ejemplo, yo me iba enterando, por ejemplo, para decirte una cosa, mañana, yo estaba un día mirando televisión y dice, mañana te va a matar Viggo Mortensen, ¿viste? Me contaban, bueno, me quedaba el domingo. A vos te liquidó Viggo Mortensen, raro, porque no suele hablar de los eso, técnicos. Entonces el lunes, en vez de llamarme un canal de deporte, me llamaba un canal de... qué sé yo, intratable. Intruso, sí. Claro, me llamaba Carlo Monti. Y digo, ¿qué? ¿Cómo? Y luego, ¿qué joda esto? Entonces, dice, ¿qué opinaba de lo que dijo Viggo Mortensen? ¿Qué dijo? Le decía yo. Yo decía como que no sabía. No, dijo que bueno, podía dirigir, que no, San Lorenzo, pues San Lorenzo para otro tipo de técnico. Que va. Dice, ¿vos qué opinás de Viggo Mortensen? Me gustaría que me haga alguna película para poder quedarme despierto. Digo, porque me quedo siempre dormido. Y lo contestaba así yo. Y ahí lo cortaba. Pum, se terminaba. A la otra semana, escuchame una cosa, te va a matar el hijo de Tinelli por las redes. ¿Por qué? Bueno, vamos Newell, nos da un penal Pitana a los 44, perdemos 1-0. Nos chorearon con Newell. Claro, el penal ese de la mano. El domingo a la noche sale, andate gordo impresentable. Entonces el lunes me llaman varios programas de televisión, pero no deportivos. Y como yo ya estaba preparado, entonces dije, no... Lo que no soporto es que me diga gordo. Impresentable me la banco. Pero gordo no, porque estoy a dieta. Digo, estoy bien. O sea, los tomaba la joda. Pero era un desgaste, así era. Pa, 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 hasta que vos te tenés que ir. Te mandó a operar con los medios, incluso con los medios de espectáculos. O sea, un tipo inescrupuloso. Me sacudían de todos lados. Le ganamos a Colón, sí. En cancha Colón, y le dije, buah, tan calentito lo de Salón. Porque yo cuando hablaba después decía eso. Tan calentitos los dirigentes de San Lorenzo porque le ganamos a Colón y me van a tener que seguir soportando. Y justo se me desgarra Piatti. Se me desgarra Piatti. Que la rompe todo ese día. Claro, pero todos los jugadores me llegaron todo tarde. Me llegó Alan Ruiz, me llegaron todos en la cuarta fecha, quinta fecha. Entonces es muy difícil así, ¿viste? Pero bueno, pero ahora, sí. Te digo más. Hoy suspendió conferencia Insúa. Hoy es la primera vez que Insúa trabajó a puertas cerradas y es la primera vez que suspende una conferencia. Ah, igual que Tevez también. Y pará, Tevez también. Y fue Vareiro... Y el perrito va a bancarlo. A la conferencia. Y lo bancaron. Dijeron. Vareiro dijo: nosotros queremos el bien común para San Lorenzo. No, pero le dijeron: describía a Insúa. Le pidieron que describan a Insúa en una palabra y le dijeron: es San Lorenzo. Yo te digo que Insúa no se va a ir. Para que Insúa se vaya, le van a tener que pagar los 2 años de contrato. Y a propósito, hicieron esto con el contrato. Esas son las cosas que no se pueden hacer. Eso es un golpe bajo. Te digo, ¿sabes por qué? Porque a mí me lo hizo para. La casualidad. No, porque pasa de largo y capaz que la gente no lo agarra. Vos me estás diciendo que a propósito le firmaron 2 años
para que cuando lo quieran echar... A propósito mostraron el contrato para que la gente diga, mirá vos, este encima, mirá la guita que gana, es un desastre, para que lo castiguen con la plata que pudo haber ganado o que puede ganar o que está registrada. Te digo porque a mí me pasó, en Arsenal y en Quilmes me filtraron los contratos, pero ahí fue la asociación de técnicos. ¿Datos reales? La asociación de técnicos me filtró los contratos. Como yo, en Arsenal y en Quilmes, lo que ganaba, que yo le hice juicio. Sí, yo le hice juicio a los dos, a Arsenal y a Quilmes. Se lo gané a los dos, porque los contratos míos están hechos perfectos por el doctor Perello, que es un abogado que se dedica a derecho deportivo. A Insúa le están haciendo el mismo juego, cansarlo. Ya y cuando, mirá lo que gana. Caruso, cuando no, te filtran el contrato, te quieren afuera. Una vergüenza. Te quieren afuera. Una vergüenza. Te quieren afuera. Una vergüenza. Yo soy Insúa. No, bueno, me vas a tener que poner toda la plata, si no, no me voy. Bueno, no me voy. Llegará, bueno. Habrá quilombo, llegará un arreglo, pero digamos la verdad, cuando ya alguien te filtra el contrato... Una vergüenza, lo que decían en Insúa... Con eso, aval de arriba. Esa es la bronca que me da a mí. Eso, escucha, eso no es casualidad. Los dirigentes saben quién fue el que filtró el contrato de Insúa. No tengas ninguna duda. Pero no tengas ninguna duda. Pero claro, viejo, pero claro. ¿Qué iba a decir? Si no, tiene que ser asociación de técnico. Bueno. No hay otra. No hay otra. ¿Que la asociación de técnico o es la directiva de San Lorenzo? No, fue desde adentro. No hay otra. No hay ninguna duda de que fue. No hay otra. Desde adentro, pero va cayendo el día y acá siempre se hace la luz, gracias a Candela, que tiene la línea más amplia de iluminación, ilumina nuestro estudio, nos hace ver maravillosos, estamos cada vez más jóvenes, gracias a Candela, que nos acompaña y está con nosotros desde el primer día. Ahora, volviendo a ya... La línea más completa de iluminación, Musu. Lo dije. No, ah, bueno, sí. Quiere una extensión de. No, lo que pasa. Te está haciendo falta una lámpara. Me cargaron con Megaclor, ahora yo lo cargo con candela. Que le den candela, no. Que le den castigo. Ah, qué grande, candela. Caruso, hoy. Vamos, candela. Te esperan en la dirección. se ríe, lo van a cagar a pedo, en serio. Carra, me prometiste una bomba. Sí. Así que. Momento, Carra. Sacate la remera. No, se va todo el mundo. Si pasa eso, se va todo el mundo. Siempre hay algo morboso, ¿eh? Un OnlyFans. Un carro OnlyFans. Vamos con la bomba, a ver. Bueno, la semana pasada, en el momento más álgido de la ciudad de Rosario en mucho tiempo, respecto de la seguridad, respecto del ataque narco, respecto de la situación de vulnerabilidad que sintió la sociedad civil en Rosario a partir de la muerte de 4 personas ajenas al conflicto y a la narcocriminalidad, Ángel Di María subió un estado, una historia a su Instagram. Esa historia pedía paz para Rosario. Yo, cuando alguien me cuenta esa historia, lo primero que hice es mandarle un mensaje a un dirigente de Central y decirle: ¿Cómo toman esto ustedes? Y ese dirigente de Central, después de algunos días, me contestó y hoy sobre todo pude profundizar con la información. Central no se comunicó con Di María después de esa imagen. Vuelvo a Foja Cero y vuelvo a decirles la base de la información. Di María ya le dijo a los dirigentes de Central que a partir de junio, si es que Central avanza a octavos de final de la Copa Libertadores o no, él va a jugar en Central. A ver, ¿tenemos los bombos? ¿Lo pueden preparar? ¿Los bombos de la Copa? Sí, Carra, así analizamos, sí. Porque vos siempre dijiste, sí, que depende la clasificación a octavos de final. En realidad no. Es un aliciente. Y es muy importante que Central juegue octavos de final porque, fíjate que Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, hace algunas semanas, un mes, dijo: esperamos para jugar el torneo más importante de nuestro continente. Y yo les voy a dar algunos detalles ahora. Fíjense una cosa. Hagamos una aclaración que es importante, porque vos me hablaste de la historia de compartido Di María.
Sí. Y sumemos esto, que yo no sé si es casual. Otamendi da una nota esta semana y dice que no volvería a Argentina porque está peligroso el país, la situación no está bien. Y al otro día, Tagliafico dice que él no se ve volviendo a Argentina por los mismos motivos. ¿Esto es casual? Mira, lo de Di María es... yo no digo que Otamendi o Tagliafico no tengan afecto con un club. Pero no Di lo digo María todo el por tiempo, algo malo, pero... No, como... no, no, pero Di María todo el tiempo tuvo en su cabeza volver. Es una decisión familiar. De hecho, quiero contarles que en el barrio privado, que siempre tuvo la casa de Di María, la está extendiendo, que es una obra que va a terminar antes de junio, que ya anotó a sus hijas a la escuela, es una escuela muy cercana al barrio privado donde vive. Es decir, Di María ya movió todas las fichas. ¿Para ya anotó a las hijas a la escuela? Sí. Eso es un bombazo, sí. Porque no hay mayor confirmación que esa. Escuchen esto, Di María anotó a sus hijas a la escuela. Di María está extendiendo y agrandando su casa. Ya Di María movió todas las fichas. Si esto fuese como un tablero de ajedrez, ya Di María está en plena carrera, ya está lanzado en el juego, ya está jugando. Junio, después de que termine su contrato con Benfica, sería el momento de llegar a Central. Yo cuando le pregunto hoy a un dirigente, le digo, la historia que subió a Instagram, ¿pone en riesgo, frena la llegada de Di María? Le pregunto a este dirigente y me dice, no tuvimos nada, además de la historia, no tuvimos ningún indicio, Carra, me dice, de que haya un freno sobre la situación. Pero sabemos que si Di María exterioriza eso, es porque tiene una preocupación al respecto. Y como esto es una decisión familiar y no es una decisión unipersonal, los dirigentes de Central abrieron todos los sentidos y están, yo les diría, con un ojo puesto en esa situación. ¿Qué está haciendo Central? Agrandó el estadio, armó un plantel competitivo, juega la Libertadores, tiene ambición de ir por más. Van a llamar a algunos exjugadores recientes que le van a decir, viene Di María, ¿querés venirte 6 meses? Es decir, Central hizo todo en base a lo que Di María decidió, que es volver a Central. No es casual que Di María haya subido una historia pidiendo paz para Rosario. ¿Por qué? ¿Sabés, Musu, qué es? Y esto me lo dijo un dirigente de Central que lo conoce mucho, es exteriorizar su preocupación por una decisión que tomó de volver al país. No digo que se frene la chance de Di María, pero digo que los dirigentes de Central empiezan a poner un ojo en la situación. Y mirá el detalle que te voy a contar. Central avanzó en la Copa Argentina ayer con mucho sufrimiento. ¿Sabés quién es el próximo rival de Central en la Copa Argentina? ¿Barracas? O Barracas Central o San Miguel. Bueno, son dos del poder. Si Barracas Central logra avanzar, va a jugar contra Central. En un borrador mágico, hagan de cuenta que hay una nube de ideas de dirigentes. La idea que tienen algunos dirigentes, y yo creo que algo ya le dijeron a Tapia, pero van a avanzar o esperan que Barracas avance para formalizarla, es coordinar que ese partido entre Central y Barracas se juegue después de junio. Me estoy adelantando 3 meses. ¿Para qué? Por ejemplo, cancha de Vélez, público de las dos parcialidades, para que Di María pueda jugar. Tapia quiere a Barracas en la foto de la fiesta. Exactamente, señor. Exactamente, señor. Entonces, ¿por qué, más allá de la historia de Di María, de subir al Instagram su preocupación, en Central hoy no lo ven como una piedra en el zapato? Porque está no solo Central, sino la AFA, la Organización del Fútbol Argentino, la Conmebol con Alejandro Domínguez, desesperados porque Di María sea la imagen del fútbol argentino. Fíjate el detalle que te conté de lo que surgió en una idea de que si Barracas pase y juega con Central, este partido sea después de junio para tenerlo a Di María, elegir un estadio neutral en Buenos Aires que podría ser Vélez y que todos salgan en la foto, incluido Claudio Tapia. Lo que hay que decir es que se habla mucho, ¿viste?, de por qué no vuelven, son millonarios. El jugador, cuando viene, no viene solo, viene con
a veces la mujer, a veces los hijos y a veces viene hasta con toda la familia. Entonces, sí, el futbolista va a ir en un auto blindado a entrenar, va a ir a un barrio privado, va a ir a comer a lugares exclusivos, pero la familia sigue su vida. Entonces, si Rosario o la capital o Avellaneda es peligroso, es obvio que es una situación que van a evaluar. Porque los chicos van a ir al colegio, porque la vida para ellos va a seguir. Y aparte, ¿sabes que leía cosas como... pero vive en un barrio privado, va a entrenar, vuelve y se queda ahí, puede ni salir, las compras se las hacen otros. Y o sea, que pretenden como que vivan en pandemia, que vivan encerrados, vayan a entrenar, a jugar es y vuelvan al encierro. Eso es no que es vida. Eso es lo que viven, ¿eh? Es, así van a vivir. Pero eso no es son vida. Mega estrellas y van a vivir en un barrio privado rodeado de cuatro alambrados. Y pero, no van a tener la libertad, pero pretenden eso que, también que, para su familia. No sé. Yo imagino claro, que Di María querrá que sus hijos vayan al colegio y que tengan la vida lo más normal posible. Por supuesto, de hecho, no es así como viven en Portugal, que viven mucho más libre. Te puede tener alguna situación de anomalía, algún robo, sí, le ha pasado en París. Que te acordás que le robaron. Sí, y a Otamendi le robaron en Portugal. Y a Di María bueno, en París. Está. Ahora, fíjate vos, Messi hoy vive en Miami y la impresión que queda es que es el momento de mayor soltura de Messi de que es profesional, que no hay otro momento que se lo haya visto sí. En bares, en restaurantes, en la calle, en supermercados. Y a Messi, si lo traes a la ciudad de Rosario o a donde lo lleves a jugar, bueno, la impresión que queda es que lo vas a atar a un lugar cerrado, como vos decís, Musu. Por eso, nosotros, es obvio, son millonarios, hacen lo que les gusta. Ahora, si en algún momento te pones a pensar, che, pará, pero ¿a vos te gustaría no poder ir a la esquina a comprarte un helado de paquete a las 2 de la mañana que te desvelaste porque se arma un escándalo? Recuerden cuando vino Messi acá después del Mundial que fue a cenar un día y se armó un lío a la salida, el tipo igual fue, se sacó fotos, pero es muy difícil cuando no podés ir a un lugar porque aparte, repito, le arrastrás eso a tu familia. Porque está bien, vos sos una persona pública, ahora... que tu familia no pueda hacer algo tranquila es un montón. Pero. Musu, sí. Permitime, ya que estamos hablando de Rosario, sí. Agradecer a los medios que tomaron la información que el otro día contábamos respecto de la reunión Macri-Astore, presidente de Newell's, que había sido en Rosario. Medios que tomaron esa información gracias a La Voz del Interior, a Infobae, C5N, a De Una, el programa de Gustavo López en Radio La Red. Leo Gentili también nos mencionó, La Capital, Cadena 3, un montón de medios que tomaron esa información. Hay otros que no lo hicieron, ¿eh? Hay otros que contaron la igual información, la situación, pero no citan. Tomaron la información, pero se olvidaron de nosotros. Debe haber sido un detalle, un desliz que tuvieron. Gracias a todos los otros que sí lo hicieron y que sí nos mencionaron, por supuesto. Me sumo a esto porque la verdad es que nos levantaron en todos lados. No solo con esto, sino también, uh-huh. Bueno, con lo de Azaro. Hubo muchos que levantaron muchas vistas con eso y a mí me pone contento. A mí me gusta que si algo que generamos acá le sirve a otro también para lograr tener un buen resultado, un buen laburo, ganar un mango, a mí me pone contento. No somos competitivos, queremos que le vaya bien a todos. Y también, hablando de eso, hay cosas que hablamos de lo que se vive afuera. Con diferencia acá, una de las cosas más lindas de vivir en Argentina es nuestra cultura del mate. No la vas a encontrar en Portugal, no la vas a encontrar en Europa. Y la verdad que en este momento de la tarde, para mí, llega el momento de unos mates. Llega el momento CBC. Estamos listos para hacer mucho ruido de mate y compartir una charla con nuestro invitado de hoy. Con CBC nos cebamos de pasión. Y recordá además que tiene la línea de yerbas más variada. Nosotros estamos con hierba serrana, nuestra favorita, pero tienen un montón para probar. Así que gracias a CBC por acompañarnos y confiar en nosotros. Y ahí va el famoso ruidito de mate. Musu, déjame decirte algo que es de ahora, ¿eh? A ver. Carlos Tevez suspendió la conferencia de prensa en Independiente. Hay olor a despido ahí, ¿no? Yo acabo de mandar un mensaje a alguien que está muy cerca, que vino con Tevez inclusive a Rosario en el momento que dirigió Central, y le pregunto por qué suspendió. Me responde, calentura. ¿Sigue? Le pongo entre signo de pregunta. Sí, amigo, por ahora sí, le quedan 3 partidos. No creo que hoy se vaya. Para mí termina el semestre y ya está. Está muy
muy caliente Tevez, Pase lo que pase, me parece que Tevez es hasta junio. Como mucho, ¿no? Siendo generosos, me parece que es hasta junio, termina este torneo. Y sí, y me parece que Independiente, si la imagen de Tevez quedó muy dañada en AFA, es lo que contábamos, Tapia siente que lo traicionó, y me parece que Independiente va a buscar calma. Independiente va a tener un evento ahora, va a tener un evento donde, por ejemplo, va a estar Haaland. Atentos al recibimiento. Para mí van a atacar por otro técnico. Atentos, atentos a cómo reciban algunos ex futbolistas o entrenadores de la institución. Luis B o Luis Quinto nos dice: Caruso, ¿sabés algo de Instituto de Santiago del Estero? ¿Equipo de Tobillino? ¿Sabés dónde tiene la cancha? Instituto de Santiago del Estero, no sé. Santiago, yo no... Central Córdoba, Santiago del Estero. Güemes, Santiago del Estero. Güemes es el favorito. Mitre, Santiago del Estero. Sí. Y ahora hizo ascender a Sarmiento de la Banda de Santiago del Estero. Esos son los cuatro equipos que están hoy. A ver. Sarmiento de la Banda fue al Federal A ahora. Pero el favorito no es Güemes. No. O Mitre. Ellos en Central Córdoba, Santiago del Estero, ese que está en primera. No, pero si por Tobillino fuera, ¿no haría un enroque? No. Me parece que Güemes es el favorito. No. Vos siempre querés más a un equipo que a otro. Él ayuda a todos, a Central Córdoba también lo ayuda. Sí. Y te vas a dar cuenta, fíjate esto, cada vez que están mal, que están por caer, fíjate que aparecen las manitos diabólicas y siempre lo salvan. Y la próxima, porque acá Luis Quinto, que nos dejó 50 mangos, te agradecimos mucho, amigo, nos preguntaba, no me respondas ahora, ¿qué pasó cuando viste a Migliore que se iba en cana? Lo vamos a responder. No estaba yo. No estabas vos, ya estaba Pisi, es verdad. Ya estaba Pisi. No estaba yo. Cerramos este bloque y vamos a lo que ustedes nos estaban pidiendo. Vamos a escuchar primero al Turco Asad, que va a contar su visión de la historia, de esa ida y vuelta que tuvieron, en el cual el Turco Asad insinuó que Caruso le cobraba a los jugadores por jugar y Caruso le insinuó al Turco Asad que consumía estupefacientes. A ver. ¿Lo tenemos? Un partido que cerraba un montón de cosas. Yo estaba re feliz, 6-2, y ya estaba terminando. Y sale una pelota al lateral entre los dos bancos suplentes, agarro la pelota yo, medio que se la alcanzo a los jugadores de ellos, y automáticamente una vez que la alcanzo y sacan, yo siento como que por el otro lado me pasa un viento fuerte, así, como por la cara, por acá, por el brazo, el hombro, y era una pelota, un pelotazo. Y vos te das cuenta, vos que fuiste a jugar, vos te das cuenta cuando un pelotazo va sin un punto o va para cualquier lado, no. Esto fue mandado, o sea, fue un remate. Cuando me doy vuelta para el banco mío, le pregunto a la gente del banco, ¿quién fue eso? ¿El cuarto árbitro tiró el pelotazo? No, el banco de suplente, el entrenador del otro lado. ¿Cuándo me dijo así? Me doy vuelta y bueno, todo lo que vieron ustedes, todas las barbaridades que le dije. Pero después hay algo que no, la gente tal vez no sabe. Cuando él, medio que en esa posición de peleador y eso, empieza a hacer ademanes y pelear, insultar, a mí no me lo hace, porque yo nunca en mi vida lo vi hacer eso. ¿Por qué? Porque si vos lo insultaste, ¿cómo no lo viste? Es porque cuando él me ve a mí insultándolo, él se sorprende y queda parado. Cuando pasa eso, viene el cuarto árbitro y se me mete en el medio y me dice, o mirá para allá, o mirá el partido, te de hecho ya. Y bueno, me puse a ver el partido y el cuarto árbitro me iba hablando, 6-2, vas ganando, disfruta el partido, sé feliz, mira, la gente está contenta, te vas a poner a pelear. A todo esto yo no miraba atrás. Y con los que te estaba peleando era el entrenador con mi banco de suplente. O sea, la pelea fue con él. Caruso, ¿le tiraste un pelotazo al Turco? No, pero fue así. Algunas cosas son ciertas, otras no. Yo te digo cómo fue. Íbamos 3-2 perdiendo. 6-2, dice. 3-2 íbamos. Esperá, yo te cuento cómo fue. 3-2 lo teníamos, viste, a mal traer. Lo teníamos cerca porque el equipo levantó el segundo tiempo. Partido bastante bravo. Él en Godoy Cruz. Godoy Cruz y Tigre. ¿Y vos? Tigre. Entonces, le da un penal Pitana y nos hacen el cuarto. Y ahí metieron dos goles seguidos.
Bueno, te imaginas que en 10 minutos nos liquidaron. Un partido que lo teníamos para empatar, nos mataron en ese gallito. Cuando la pelota está jugando en el otro campo, le viene a él. Cuando a él le viene, el turco se corre y le pega con el culo a la pelota. ¿Viste? Le pega así con el culo. Y toda la gente lo va, o sea, venía el Chino Luna a buscarla, a agarrar la pelota. Y él, en vez de agarrarla y dársela, se corrió y le pegó con el culo a la pelota, jodiendo, hinchando la bola. Entonces la gente lo ovacionó, lo cargó al Chino. Entonces cuando la pelota, cuando yo veo que él hace eso, yo voy corriendo a la pelota que estaba quieta, que estaba al lado del referí, y le pateo a él. Le pateo la pelota y le paso al lado de la cabeza. No le pega la pelota. Ahí él se da cuenta que yo le pateé la pelota. Cuando se da vuelta, siempre fue de lejos esto, ¿eh? Nunca estuvimos cerca, siempre fue de banco a banco. Yo lo miro y le digo, no te agrandés, porque los aviones también se... No, aparte me acuerdo todo lo que le dije. No te agrandés, que los aviones también se caen. Entonces él se da vuelta, me dice, callate, que vos... Entonces me hace así con la mano, vos le pedís plata a los jugadores. Entonces yo lo miro y le digo, y vos, Sarasa, vos, que entonces le mandé. Para, ordenémonos. Ah, sí. Pero para, ¿le tiraste o no le tiraste un pelotazo? Sí. Atendé. Estaba recaliente. No, pero. Estaba recaliente, que te comiste 6, Caruso. Yo le tiro. Claro. No. No es muy normal tirar un pelotazo al rival. No. Yo ya no estaba caliente. Ya no estaba caliente. Igual no te porque. Conviene pelearte. No, a mí no me vengas a prepiar porque vos sos como todo lo que. Sarasa y debe tener una mano el turco. Escucha, no me interesa. Yo ni en pedo, ¿eh? No me interesa. Yo le digo, sí. No me interesa lo que diga Garrafiel, no me interesa. Para. No me interesa. No. Para. Mano a mano no me duerme nadie. ¿Me podés repetir? No me interesa. Todo lo que vos objetes no me interesa. Caruso, ¿me podés repetir el gesto? Te voy a decir algo. ¿Vos querés que yo te cuente? ¿Por qué no haces gesto? Yo le tiro el pelotazo porque él lo carga al Chino Luna. Le tiro el pelotazo con el pie. Pateo el pie, le pego y no le erro. Se da vuelta y me dice eso. Yo le contesto Sarasa y le hago así. Entonces, cuando le grito así, fue del banco mío al banco de él. ¿Está bien? Ahí terminó todo. No hubo más nada. Pero él dice que no te vio, que es mentira. No hubo más nada. Pero el turco acaba de decir que mentira. Que pero vos, si está en la filmación. Como que vos no te animás. Pará. Busu, no tenemos la imagen. Pará, está la imagen. Caruso. Igual sí, pará. No, yo lo vi. No, está la imagen. Como hizo con el policía. La verdad que vos... Atrás del grandote. Vos sabés que te le pagan pase bobo, ¿no? Pará, no se peleen. Esta se pide. A favor de Caruso, yo lo vi. No, porque si vos no sabés y no viste la imagen, no opinés. Pará. Opiná cuando veas. Mientras tanto, callate la boca. Para hablar hay que ver. Para hablar hay que ver. Vos me preguntás, yo te cuento. Pará, yo lo vi en vivo. Bueno, entonces, yo te lo vi. No inventen cosas que no saben. Yo lo vi en vivo esto. O sea, bueno, él me hace la seña y yo le hago la seña. Yo lo disfruté en vivo. Y adelante mío. Yo estaba comiendo pochoclo viendo. Estaba emocionado. Adelante mío estaba mi ayudante de campo. Ya sé. Porque estaba al costado de la raya de campo. Yo lo vi en vivo. O sea, usted. Pues ahí se carajeó todo. No hubo más nada. Por eso ustedes se carajean mutuamente. Él te insinúa que vos le pagás a los jugadores. Sí, la boludez se habla todo y ninguno pudo justificar nunca nada. Y vos le insinuás. ¿Sabés cuánto hay? Que hicieron un montón de cositas y ninguno dijo nada. Y se callan toda la boca y se hacen todos los boludos. Por eso, y vos. Entonces mejor que no empiece a hablar yo, porque si abro el ventilador se acomodan todos presos. Vos le insinuás. Que se calle. No, andá vos o vigilante, yo no. Escuchá, esa es la diferencia. Pero vos le escuchá. Vos le insinuás que. Él agarra, me hace ese gesto. Y vos me haces ese gesto, la palita. Yo le mando otro gesto. ¿Está bien? Ahí quedó todo. Ahí ya quedó sé. Todo. Y se no quedó se más dicen nada. Después no pasó también. Más nada. Se dicen cosas. Ahora, ¿puedo No. Yo vi el video. Porque, ¿sabes qué pasa? Las bocas se movían. Si vos no me dejás contar. Las bocas se movían. Escucha, vos escuchaste al turco. Vos lo escuchaste. Ahora escuchame a mí. A ver. Ahí está. Ahí le pateó la pelota. Ahí está, sí. Ahí está, clarito. Cuando yo le tiro el pelotazo, él se da vuelta, me dice lo que me dijo y yo le contesto lo que le contesté. Ahí terminó todo. Ahí está, ahí va, ¿ves? Entonces, uy, qué miradita, cuando miradita él dice vos, así, me hace así. Pero ven, con la mano. Bueno, esto es lo que digo, no son solo señas. Entonces me ve. Y yo le digo, callate, gordo y Sarasa, falopero.
Listo. Para. Así fue. Ahí que ahí lo estamos ahí, mirando. Ahí viejo. Se escuda detrás. Ahí se escuda no, detrás. No, de no, no. Ese es no es policía. No ves para. Que sos, no ves que habla cualquier boludez. Habla cualquier boludez. Habla cualquier boludez. Para. Es el ayudante de campo. Para. Que muchachos, se iba a poner adelante sí, mío. Para. Muchachos, ordenémonos porque. Que, pero habla boludeces. Lo bueno que la pero gente. Pero que no le cuente. Para, perdóname. Si este muchacho que está ahí, este gordito con ese atajo, habla pelotudez y no sabe lo que habla, hay que decírselo en la cara. Para. Pero yo quiero saber. Decirte no puedes decir paren un policía. Paren un segundo, los dos, porque los voy a cagar a pedo los dos. No digas que no, bueno, no importa. No es la policía. No importa, Caruso. Pero lo que quiero saber. ¿Me dejás decirte porque, algo? Pará, dame un segundo. Si vos no te peleaste con dame un segundo. Amiga, vos. Porque nosotros. Vos sos un zaracero, no te pará, pará, Caruso, pará. Porque nosotros vemos señas. Vos me harás de señas. Señas fueron. Bueno, pará. Yo acabo de ver el video y te digo que lo vi en vivo. No es solo señas. Ustedes se dicen cosas. Claro que yo eso, cosas. Bueno, eso quiero saber. Y yo te estoy diciendo. ¿Qué se dijeron? Cada palabra. ¿Qué hay en el... ¿Qué te grita él? Yo no tuve nunca relación con él porque no lo conozco. Yo jugué en contra de él nada no más. No le responda porque la gente no escucha al productor Caruso. Ahora, yo jugué en contra de él. Algo. ¿Cuál era la relación que tenía con el turco? Con el turco no tuve ninguna relación. Me rindo. Porque el turco dirigía un equipo y yo dirigía otro, nada más. Yo me enfrentaba contra los equipos de él. Pero cuando él le tiró el pelotazo, él se da vuelta y vos lo viste lo que me dijo. Cuando ¿qué te hace dijo? Con la, no, silla no, con la decime, mano. Quiero que me digas, ¿qué te dice él y qué dijiste vos? Está de lejos, no estamos cerca, es de banco a banco. Bueno, a ver, yo voy a decirte lo que te dijo el turco y vos me decís lo que le dijiste a él. Claro. Yo soy el turco. Caruso, vos le cobrás a los jugadores para claro. jugar. Y yo le dije, callate vos, gordo comilón, y vos la zaraza como le mandás. Ya está, eso fue lo que le dije. Así fue. Ahora, Caruso... ¡Lo logré! ¡Lo logré! Pará. Ahí termina todo. Que él ahí, no ahora, tiene... Ahora te dejo hablar. Te voy a terminar de contar porque si no la gente no va a entender. Gracias. Yo te voy a dar permiso para hablar porque una cosa lógica, porque yo estoy contando lo que pasó en la cancha. En la cancha no pasó más nada. No pasó más nada. Y yo, al otro mes, al mes y medio, dos meses, yo estoy dirigiendo Newell's. Él estaba en Godoy Cruz todavía, nos cruzamos en el hotel, en el NH, acá que está en el centro, lo cruzo en el buffet, en la confitería del hotel. No, él venía caminando. Lo cruzo y lo llamo, le digo, ¿qué hace turco? Hola, me saluda. Le digo, escuchame una cosa, ¿dónde sacaste vos? Así, clarito, ¿dónde sacaste vos? Eso es lo que me dijiste. ¿Por qué me dijiste que yo le pido plata a los jugadores? Y él agarró y me dice... Lo escuché en una parrilla, gordo, me dice. ¿Lo escuchaste en una parrilla dónde? Nada, una mesa que estaban hablando. Dije, no sé, me quedó en la cabeza. Y cuando te vi, agarré y te la tiré. Me dice, ¿vos dónde escuchaste lo que me dijiste? En ningún lado. Te la tiré de bronca por la pelotudez que me había dicho. Me dio bronca y te hice algo para que a vos te duela también y que quedes marcado vos también. Porque yo nunca escuché nada de vos, ni vi nada. Clarito, así como yo te cuento. Así clarito. O sea, mintieron eso los dos. Fue en el hotel. Mintieron los dos. Musu. Yo te digo en el hotel. Y si es mentira, lo llamás al turco así como lo llamaste y preguntale si no hablamos esto dentro del hotel, los dos solos. Preguntáselo en la cara y chau. Más fácil imposible. Para, si lo invitamos al turco, tendrías una idea, o sea, una charla futura. Nada, ¿qué te voy a tener? Ya lo hablé con él. Lo podemos invitar al turco. Vos podés invitar a quien vos tengas ganas. Voy ahora sí, pará. A quien vos tengas ganas. Ahora démosle el derecho a réplica al amigo Carrafiero. Dale. Conozco perfecto a Horacio Montemurro porque después vino acá a Rosario con vos. Fue tu ayudante en Newell's. Lo conozco de haber cubierto los entrenamientos. ¿Y? Por lo tanto, la mención que yo hice, no dije que es el policía de la cancha. Dije que cumplió la función... del policía, o cumplió la función que cumplió el policía en aquella pelea con Fabián García. Él se metió porque quiso. Él se metió porque quiso. Yo no lo llamé. Ahora, yo te voy a hacer una. Yo no lo llamé. Vos buscabas pelearlo. Vos buscabas pegarle al turco. No. Ese pelotazo. No. Y esa miradita. ¿Y a dónde ibas? Yo le tiré el pelotazo porque no me gustó lo que le hizo al Chino Luna. Ya te lo dije. No me gustó. Caliente, sí. Pero claro, pero pará. ¿Qué buscabas? Pará. No, yo caliente no estaba, ya estaba entregado porque un 6-2 faltando 3 minutos, ya estás entregado, no estás caliente. Pero ya ¿qué está. Buscabas con ese nada, pelotazo y esa cara? Nada, le tiré un pelotazo porque me bronca que lo cargó mi jugador. Ahora, porque él le pegó con la ahora, cola. El Chino Luna, que tiene todo el barrio del mundo. No dijo nada y vos de afuera saltaste. A mí lo que dijo el Chino Luna no me importa. Yo le tiré el pelotazo si no por ese motivo. Yo tiré el pelotazo porque no me gustó lo que hizo mi jugador. Nada más.
Y vos, si estás en un banco suplente y cargan a tu jugador, hubieras hecho lo mismo. Bueno, sí, está bien. Hubiese acomodado el queda... equipo para no comerme ese gol. No, porque ya el partido terminaba. No porque el partido terminaba ya, que iba a acomodar. No me podía acomodar en nada. Sí. Porque ya me había hecho ese gol. Para, hay técnicos. A veces se pierde, a veces se gana. Hay técnicos. En 30 años de carrera, a veces perdí. ¿Hay técnicos más difíciles de enfrentar? No, porque no fue difícil enfrentarlo. Me ganó ese partido, porque me ganó. No, yo fui a la cancha de San Lorenzo, él dirigía a San Lorenzo y yo con Quilmes le gané 2-0 sí, igual, al otro año. ¿Y qué tiene que ver? Al turco en San Lorenzo le ganaba cualquiera. Bueno, igual Caruso. El día que le ganamos 2-0 Para. ¿Por qué no dirigió más? ¿Por qué crees que no dirigió más? Se fue afuera. Porque no pegó una, le fue mal en todos lados después de Rodríguez. Se fue afuera, no se fue a Bolivia. No pegó una. Bueno, casi nos manda a la B, que nos salvaste vos, Caruso. Para, porque vos tenés un historial muy favorable con Martino. A Martino te lo fifaba siempre. O sea, vos cuando vas a enfrentar a un entrenador, ya sabés. Había uno que yo no le podía ganar nunca. ¿A quién? Al Mellizo Schelotto. Nunca. ¿Por qué? Me ganaba siempre. Vos ya sabés cómo juega ese técnico. Sabía todo. Con Argentino Junior venía primero invicto. Llevamos de 15 puntos 13. El equipo era una máquina. Fuimos a la cancha de Lanús y a los dos minutos me clavó. Y por ejemplo, Martino, que repito, busquen. A Martino le gané con Brunda Recife, creo que con Instituto, con San Lorenzo, con Newell, con Newell campeón, le ganamos cancha y nos salvamos el descenso con Argentino. Sí, le gané muchos partidos. Y le ganaste varias veces al Newell de Martino, que era un equipo con buenos nombres, campeón. ¿Vos sabías cómo jugarle, cómo lastimarlo previamente? Me ganaba siempre. Era una increíble. No, pero Martino, ¿vos le sabías ganar? Le ganaba porque mi equipo andaba bien. Pero yo sabía cómo jugaba Martino. Pero al Mellizo no le podía ganar. Al Mellizo. Te traumó el Mellizo. Creo que es el único equipo, el único técnico que no le pude ganar. Porque, mira, me enfrenté con La Volpe, me enfrenté con Ramón Díaz, con Mostaza, con Pizzi. Con Russo. A Russo le gané con Quilmes en cancha de Cos 1-0. Con Pizzi. Sí, le ganamos a San Lorenzo 3-0. Con Argentina. 3-0, con ser campeón. Con Argentino Junior. Con Argentino, sí. Le un baile. Te hice tres de pelota parada. Con tres pelotas preparadas. ¿Fue una revancha Dos de pelota parada. ¿Lo sentiste como una revancha? Sí, porque me quería ganar a toda costa. Le ofrecieron 500 mil pesos para ganar ese partido a los jugadores de San Lorenzo y no nos pudieron ganar. Qué malo, sos malo, ¿eh? Pero yo de los que recuerdo, con Simeone, las veces que me enfrenté con Simeone, empatamos. Empatamos con Newell, empaté con Estudiantes, empaté creo que dos o tres veces antes que se vaya a Europa. Y después, así técnico que me acuerdo. Sin darme nombre, había uno que ya sabías que le ganabas. Sin darme el nombre para que no se ofenda, pero había alguno que decía, se creó esto, tic tic y le ganó. No, que yo dirigí todo equipo uno tras el otro, fueron 11 equipos seguidos que dirigí en primera. Pero no había técnicos que decían, técnico le gano, pase lo que pase, le gano. No, porque los equipos míos eran todos diferentes. Aparte me enfrenté con todos, Me enfrenté con todos. Pero a uno solo le pude ganar. Por ejemplo, nunca. Hay técnicos que cambian más y hay algunos que juegan siempre igual. Me estoy acordando aquí quiénes son los técnicos que... Bianchi dijo, tengo algunos recortes en casa que me elogió muchísimo porque le costaba muchísimo jugar contra los equipos míos. Eso me llenó de placer. Bianchi. Tenemos acá un elogio para Caruso, a ver. Caruso Lombardi, ¿lo conocen a Caruso Lombardi? Caruso a mí me llevó a todos los clubes. Me llevó a Tigre, me llevó a Argentino Junior, después me fui a Tristán Suárez, todo. Yo por cada Caruso me tiraba tapa con la cabeza y desde el primer día de cómo fue, y él me dijo, vos si andas bien vas a jugar, si no andas bien no vas a jugar. Ahora, él me alquiló el departamento, lo apretó a los dirigentes que me alquilaron el departamento, yo digo, con este tipo me tiro tapa con la cabeza. Y bueno, de hecho, casi ascendemos con Tigre, me llevó Argentino Junior en primera, salí goleador, me llevó a Tristán Suárez y perdimos la final por el ascenso. Le explico, en los tres clubes le rendí. El Flaco Bollero es. El Flaco Bollero, o sea, que de instituto. ¿Sabes dónde me quedó en la cabeza? Un día que había hecho dos goles y un carnicero le regaló 2 kilos de falda por hacer 2 goles. Y me quedó en la cabeza. Con lo cara que está la carne, te digo. Me quedó en la cabeza. Y sabes que lo fui a buscar y el Flaco me pareció interesante. Y la última vez lo vi en Blooming. Estuvo jugando en Blooming y como me gustó también, el Flaco me lo traje. Pero
lo que dice el flaco, lo hice muchos equipos yo. Yo agarré muchos equipos pobres. Y le buscaba los departamentos a los jugadores. Yo tenía una camioneta, una Chevrolet, y le llevaba todos los muebles, le llevaba los muebles a un club, al otro club. O sea, he hecho muchísimas cosas con los jugadores en varios equipos que lamentablemente no había chance, ¿viste? Entonces los traía de afuera y les conseguía el lugar para... Vos sabés, me volvían locos las mujeres, que no les gustaba porque pasaba el colectivo, no les gustaba porque el inodoro le pegaba en la puerta del baño, no sabés los quilombos que tenía con los jugadores para alquilar los departamentos, pero me fue muy bien con muchos pibes del interior y muchos pibes del ascenso. Por eso te digo, cuando hablan del tema de los jugadores, cuando vos le pedís a los jugadores, ¿qué le vas a pedir a todos, chicos? Yo traje todos jugadores de todo el país. Soy el único técnico que trajo jugadores de todo el país. En el 2007 empecé a traer jugadores de la B y del argentino A, del argentino B, y los traía a primera. Yo empecé con esa historia, Caruso, y hoy traen a muchos jugadores. Caruso, cuando viene un club y te consulta por algún jugador, ¿cobrás alguna tarea de scouting? Decís, che, tengo jamás, otro. Jamás, yo no cobré. Mirá, yo no cobré nunca para asesorar equipos. No cobré nunca para hacer videos. No cobré nunca para dar charlas. La única manera que yo cobro es cuando doy charlas para empresas de liderazgo, motivación, que los mezclo con el fútbol, de empresas que me contratan para hacer charlas a 500 personas, a 300 personas, que no son de fútbol. Lindo kiosco. ¿Entendés? Igual, hablando en serio, lindo, se hablaba mucho de vos, de que yo he hablado con jugadores que has dirigido, que la charla previa, se hablaba mucho en San Lorenzo. Te comes un león. Era muy motivacional tu charla. Salían a te mato. Y te mato. Vos, si querías, podías recuperar la Malvina, histórica Caruso. Charla de Tigre. La histórica charla que das en el vestuario de Tigre. Esa en la cancha platense fue. Esa fue en la cancha platense. Es historia. Pero tuve muchas de esas, tuve muchas de esas. Te digo más, en la cancha de Central Córdoba, un día me descompuse. Me descompuse el calor que hacía y terminó el primer tiempo y nos ganaban 3-0 Central Córdoba. Nos dio un baile ese día. Yo dirigía, Estudiantes de Buenos Aires estaba dirigiendo. El baile que nos pegaron. Terminó el primer tiempo, cuando entran los jugadores al vestuario, ¿viste las botellas de plástico, de agua? Le empecé a tirar botellazos a todos los jugadores. Le tiraba los botellazos, le digo, ustedes me quieren echar. Y en vez de atacarlos, me agarró una locura y empecé a meterle. Me tuve que meter abajo del agua porque me descompuse. Y nos pusimos 3-2 y no le empatamos de milagro. O sea, son cosas que a veces te van quedando, ¿no? Sí. Pero yo tengo esa costumbre. Nunca sé lo que les voy a decir a los jugadores, ¿eh? O sea, yo no tengo una charla armada. Yo cuando empiezo una charla, arranco y no paro. No paro. Empiezo. Pero... Que sos un tipo verborrágico, nos hemos dado cuenta. Pero en serio, Caruso, se dice eso, que el jugador te escucha y sale a comerle el hígado del rival. Mira, Musu, acá es simple. Yo hace 30 años que dirijo. Dirigí más de 1000 jugadores. A vos en off, en un asado, en un café, jamás un jugador te va a decir, che, ¿sabés qué? Este hijo de puta encima que me pidió no me puso, o me hizo esto, o me pidió y no me puso nunca, jamás te va a decir a favor, eso. En general, te aman. Para jugadores. Otro programa, lo vamos a charlar. Vos eras mucho de poner pibes, cosa que no hacen los técnicos en general. Sí, pongo pibes. Pero eras de pelearte con mucho referente también. ¿Sabés qué pasa? Yo pongo al que está mejor. Yo no respeto el apellido muchas veces. Y eso te trajo quilombo. Pero lo vamos a desarrollar en otro programa. Se viene la pizarra de Caruso. Próximamente nos va a enseñar, vamos a aprovechar... No, ustedes me preguntan y yo les contesto lo que ustedes táctica, quieran. Táctica, porque a veces en un detalle táctico, como les decía, en River, el alcanza pelota, dio la pelota rápido, pum, 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 gol. En un detalle puede estar el partido. Yo creo que a Caruso lo agarra un De Michelis que pone un 5 solo abandonado, como hizo con Craneviter el otro día, con Villagra, con Boca, Caruso le hace te voy a dar un desastre. Detalle. Te haces una panzada. Te voy a dar un detalle que es buenísimo. Y esto los técnicos lo tienen que tomar. Te agarra una semana como esta de lluvia, que jugás con mucho barro, sí, en la C, en la B, y jugás de noche. Jugás de noche, ¿no? Entonces, vos si jugás de noche, tenés medias verdes, medias blancas, medias azules y medias rojas, ¿no? Porque los equipos, cada uno tiene su par de media. Vos, pero yo te voy a hacer una pregunta a ustedes dos. A vos y a Carra. ¿Con qué color juegan de medias? Si ustedes juegan
Tienen verde, roja, amarilla, blanca, azul, negra. Oscuro, para que no negra, se note. Negra. Vos decís negra. ¿Vos? Negra. Negra, oscura, lo que bueno, sea oscuro. Yo te voy a decir algo. Mirá tu cámara ahora, Musu, vos. Sí. Mirá tu cámara. Bueno, vos fíjate, vos de reojo, sí. El termo de CBC, ¿lo estás viendo? Sí. ¿Por qué color es? Blanco. Bueno, tienen que jugar con medias blancas. Porque cuando vos estás jugando un partido, el jugador mira la pelota para abajo y yo tengo la noción que mi jugador compañero lo tengo cerca porque estoy viendo la media blanca. Es buenísimo esto. Y no las medias oscuras. Pero pará, ¿no? ¿Eso también no le da más referencia al rival? No importa, pero a vos, tu equipo, sabés que el de la media blanca es tuyo. Y en un día de barro, de noche, estamos hablando de noche, viste que vas a una cancha, vos mirás eso ahí va. Y no te quepa ninguna duda que sabés cuántas veces te favorece de dar un pase a la media blanca porque sabés que es tu compañero de equipo. Entonces, pará, pues me dejaste pensando en algo. Sí. Es un debate histórico. Sí. El arquero se tiene que vestir de negro, de verde, para mimetizarse con el pasto, o de flúor. Para hay mí, quienes dicen, déjame aclarar esto, hay quienes dicen que se tiene que vestir oscuro de para noche. Que el rival, no, en general, para que el rival no lo vea. No, y al no. contrario, hay quienes dicen que tiene que tener el color más llamativo posible al revés. Para que el delantero lo vea y patee hacia el arquero. No, no. El arquero tiene que pasar desapercibido. Pasa que ahora aparecieron tantos colores raros que a los arqueros les gusta meterse esos colores raros. ¿Vos cómo lo vestís a un arquero? Desapercibido. ¿De verde? Y que se si mimetice con si el pasto. Puedo, si es de noche y vos me decís que se viste de negro, y yo lo hago vestido de negro. Si vos me preguntás, ¿eh? Yo lo hago pasar desapercibido. Pero cuando está con un color flúor, al que va a patear. Es una referencia. No puede hacer que apunte su disparo hacia el arquero. Mirá tu micrófono ahora. Dale. Bueno, cuando vos pestañeás, sí. Vos estás viendo el monitor violeta. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque vos lo violeta lo ves. Lo negro te cuesta más. Y eso sí. Que está sobre el fondo, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que tiene que tener el delantero. Eso es visión periférica. El delantero, si no ve al arquero, para mí le cuesta mucho más. Para mí le cuesta mucho más, eso no tengo ninguna duda. Así como yo te digo de las medias blancas, así también te digo el tema de los buzos que tienen que pasar desapercibido para no darle referencia al delantero. Yo creo que para el 9 con experiencia, sí. Ahora con media blanca. Para el jugador, el que no está experimentado, viste que jugadores que entran al área y les pasa, se les cierra el arco, se ponen nerviosos. Yo creo que a ese jugador... lo complica más el arquero de flúor, porque como no tiene esa experiencia, le va a pegar al arquero. Porque vos a veces fijás en algo y te cuesta concentrarse en el remate bajo, alto. Es como que. ¡Pum! Yo te voy a decir algo. Es lo primero que vi, ¡pum! Le pegué al arquero de flúor. Hoy, ¿sabés lo que le cuesta al delantero? Cuando el arquero hace lo que hace Dibu ahora, que lo vi en varios arqueros, lo vi en el arquero de Godoy Cruz, lo vi en el arquero de Independiente. Te salen a tapar, sí. Te salen a tapar con las manos arriba, sí. ¿No? Fíjate que se te clavan, pero abren mucho las piernas y sacan muchas pelotas como en las piernas. Sí. Rey. Tipo Rey bueno, arquero de handball. Claro, están atajando mucho, tipo así de arquero de handball. Bueno, sí. Y eso no lo estaban haciendo los arqueros. Sí. Antes vos fíjate que hay goles que los arqueros tapan ahí abajo nada más y no utilizan todo el cuerpo. Y ahí no pasa por el color de flúor o no. Ahí pasa por el arquero que se te queda clavado. Cuando se te queda parado, yo creo que a los delanteros se le complica muchísimo. Sí, ninguna duda. Y yo creo que hay cada vez menos grandes definidores. Creo que hay pocos delanteros que vos decís, es gol. En la A tenés jugadores que definen bien porque es por la categoría. A ver, y Borja. Y vos te diste cuenta que Cavani es un buen definidor. Pero porque mucho. Con los pies. Lo que pasa es que ahora que está mejorando y que está más confiado en la pierna, porque estaba desconfiando sí. La pierna. Yo creo que sí. Yo creo a que ver, hoy en el fútbol argentino... El Chelo Delgado. Un podio, pero de hoy, un podio... El Chelo Delgado definía un fenómeno. Te quedas frente al arco y... Pero hoy tenemos tres delanteros que te... vos decís, ¿ahora? Hoy, Borja, y... Pacerini para mí. Sí, pero no sé si está Maravilla. Buen definido. Adrián Martínez. Maravilla Martínez. Y yo te digo... Yo creo que hoy está costando buscar... El jugador. Y tal ¿no? vez Vareiro, pero viene de errar dos, entonces ahí me hace dudar. Si vos no fijate decía. Ahora, por ejemplo. Pero antes, en los vos 90. Vos lo viste mucho a Brian Romero errar sí. goles. Y el otro día con Vélez definió Barro los dos goles. Pero venía a errar mucho. Venía a errar mucho. Pero yo me acuerdo, en los 90, todos tenían un 9 goleador. Que le caía, ¡pum! Gol.
era normal, era habitual que el 9, bueno, no te perdone. Ahora, ahora el 9 Gambetea. Francescoli no era 9-9 y te definía siempre con borde interno y te la clavaba en lugares insólitos. Es para que lo debatamos otro día. Es como que los jugadores no cumplen su principal función. Los centrales salen jugando lindo, la pasan. El 5 es un 5 de juego, no marca. El central no marca. El arquero juega con los pies, no sale a cortar centro. El 9, el 9 presiona, es el primer defensor, se tira, pero no hace goles. Claro, o sea, bueno, se perdieron las funciones de los puestos. Yo te pregunto algo a ustedes. ¿A ustedes no les parece raro que cuando hay Boca si no patea... ¿Por qué juega Saralegui un par de partidos? Porque es el único jugador que podía patear un córner. ¿A vos te parece normal que un jugador de primera división no sepa patear un córner? Son vagos. No es que no patean córner porque no quieren. No saben patear córner. Por algo hay lista de pateadores de penales. Falla la formación primero, bueno. Llegan a primera. Esto lo escuché del Pipi Romagnoli. No se quedan, ¿eh? Hoy trabaja en la reserva de San Lorenzo. Dijo, me llegan los jugadores a la reserva y no saben controlar la pelota. Bueno, y cabecear. No saben controlar. Y también llegan a primera, sí, ¿eh? Por eso, el control en el fútbol, esto Caruso lo vas a saber explicar mejor que yo, es fundamental porque ganás mucho tiempo. Si vos parás la pelota, te rebota, la perdés, o tenés que tomarte dos tiempos para... ¡Ya está! ¿Cuántos cabeceadores hay? Pocos. Que son petizos, y cuántos no cabeceadores que son altos que no saben cabecear. Hay un montón. ¿Por qué? Claro, porque no les enseñan. O porque vos jugás en primera. Vos te tenés que mejorar día a día. Es la obligación vagos. Tuya. No se quedan a patear tiro libre. Claro, es la obligación tuya. Alejandro Will Calvente nos deja 200 mangos. Gracias, amigo. Dice, Caruso, el gremio de los técnicos le tiene miedo a Tapia. Sí. Porque si no, no se entiende. No. Lo maneja Tapia. El técnico lo maneja Tapia. Es lo mismo. Carra, juega Newell's. Sí. Condóbalo. Juega Newell's en un rato. A ver, Condóbalo. ¿Algo para decirme de esto? Bueno, algunos cambios que ha hecho la Riera. Sale Franco Díaz, que no va a ser titular. Lo saca Brian Aguirre, que está abajo, es verdad. Está abajo Brian Aguirre. ¿No era el jugador a vender todavía, Brian Aguirre, que se iba a ir al Inter de Miami? ¿Por qué no se puede asentar? Todavía sufre la incursión de Heinze. Todavía sufre todo lo mal que hizo Heinze, lo sufre Brian Aguirre. No se pudo sacar aquel mal campeonato de encima y está flojo. Pero pone al Pájaro Short, el ex de Platense, que es el Franzoia 2.0. Es un papelito. Short. Ese short, chico debutó short, y parecía el Pájaro Canigia y hoy parece el Paja. Short es un 8. Pájaro Carpintero. Short es un 8-7. Es un 8-7. No es nada. No sabemos qué es. No hay duda. ¿Por qué fueron tantos jugadores de Platense a Newell's? No es normal que hayan tantos jugadores de Newell's a Platense. Y de Newell's a Platense. Pero fue Macaño también. ¿Pero qué tiene? ¿Es algo que es casual o hay algo ahí? Entiendo que sí, o deben tener buena relación entre las dirigencias. Igual, hay nada firmado. Platense no va a tener ningún problema con el árbitro, ¿eh? A Platense ya hace dos o tres partidos que no lo... El partido con Racing, hubo un penal enorme para Racing y no lo cobraron. Platense tiene un amigo muy grande con el poder. Uno, que maneja todos los papelillos. Igual, venimos hablando hace un tiempo que parece que Newell's está en crisis, caos, que si gana se pone primero. Mirá lo que es este torneo. Sí, claro. Si gana, dejan ganar. Bueno, es otro tema. Pero es local. Que no es lo mismo cagarte de lo... Si bien pasa, es local, Newell's. Te quiero ver a Dovalito con 50.000 tipos. El lunes nos vamos a ver acá. Primero les voy a contar qué pasa en mi audiencia con Tapia. Van a ser los primeros en enterarse porque salgo de la audiencia con Tapia y vengo para acá. Va, si me dejan venir. El lunes, la pizarra de Caruso. El lunes le voy a preguntar por Placente, que están todos que Placente, que Placente. Bueno, el lunes. Que no pasó nada, Caruso, vamos por ahí. Es más, pará, ¿sabes lo que le vamos a poner a Caruso? Te vamos a mostrar. ¿Vos sabes, Caruso, que hubo alguien que te reversionó y puso a Caruso versión mexicana? Sí, lo vi. ¿Lo viste? Vamos a poner algo de eso. Es excelente. Y vamos a prepararnos a un Carra. Porque le pinchaste un poco la ilusión a los hinchas de Rosario, que imagino que escucharon esto. Y también vamos a tener el sorteo de la Copa. Y vamos a analizar
¿Qué le conviene a cada uno? Porque puede haber... Hay una cosita que me olvidé, que ayer vi un rato, Talleres con Agropecuario. Sí. Ganaron 3 goles a Agropecuario en cancha de Quilmes. Y el segundo gol de Talleres, querido La Molina, es un FAU grande, grande como la cancha de Quilmes, que le hace el segundo siempre gol. Le va bien, siempre tremendo. Le va mal en esa cancha a La Molina, ¿eh? ¿Se acordás cuando con Ferro... Ferro Quilmes. Tremendo el segundo gol que le hace Taller Agropecuario. No sabés el topetazo que dan al cero, tiró fuera de la cancha, no cobró nada y vino el segundo gol de Talleres. Después habría que analizar el segundo gol y el primero. El tercero, el primero para mí no hay FAU, pero el primero, el segundo sí. Para mí primero el igual no creo Girotti, que la AFA quiera, no creo que la AFA quiera beneficiar a Fassi, No. No. Pero, Caruso, ¿qué? Estamos por ir, pero el último. Dale, Chiviá. Si vas a Puerto Madero, y querés comer, tenés que ir a Cucina d'Onore. Se come una cosa impresionante. Alicia Moró de Justo, 1758. Tenés que ir Cucina, ¿sabés por qué? Mi amigo Julián es un crack. Te digo más. Cuando lleguemos, ¿a cuántos querés llegar? 25.000 suscriptores. Bueno, cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores, le voy a hacer. Vamos a hacer un sorteo. Me para gusta. Que vaya. Ojo, es un lugar impresionante frente al río para comer, ¿eh? Nada de joda. Llegamos a 20.000 suscriptores y a Julián le voy a pedir una cena para 2 personas para poder sortear acá con ustedes un día de la semana cuando estamos y pan y a comer. Después vamos a ir nosotros algún día. Pero ese día vamos a sortear. ¿Te parece bien? Bueno, me gusta el chivo generoso. Suscríbanse para ir. Aparte, Posta es un lindo lugar, muchachos. Y suscriban, sí, van a quedar muy bien. Si llevan a alguien ahí, van a quedar muy bien. Gracias, Carra. Gracias, Caruso. Chao, Musu. Chao, Carusito. Chao, Carra. No. Chao, Musu. Un beso hasta el lunes. El lunes nos vemos. Nos vemos el lunes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.